Hola gente, lo sentimos, sentimos las interrupciones, sentimos todo lo que está pasando. Pues ya veis, las cosas que pasan. Salen unos chavales de Guinea, les explico lo que está pasando. Salen unos chavales de Guinea. Eddie, cuando quieras te unes, porque creo que vamos a tener que empezar con el fútbol femenino directamente. Salen unos chavales de Guinea para representar a Guinea en una competición iberoamericana de atletismo. Llegan aquí, nos descubrimos que están aquí. Entonces nos ponemos en contacto con ellos. Me gustaría que la gente se vaya uniendo para ayudarme a comentar este asunto. Resulta que en Televisión Guinea no se habla de ellos. En Asonga no se habla de ellos. Ninguna plataforma habla de ellos. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos para decirles: sois tan importantes como lo es el Zala Nacional, porque ahora estáis representando a todo un país. Hola, Jordi Mbazogo. Estáis representando a todo un país. Y está mal, es malo que nadie sepa sobre ustedes. Es malo que nadie hable de ustedes, porque el objetivo de nuestra plataforma es dar visibilidad a todo deportista. Nosotros consideramos tanto a Emilio Nzue como consideramos a un chaval de 20, 21 años que ha venido a representar a Guinea en una competición iberoamericana en Europa. Queremos tratar a todo el mundo por igual. Y resulta que salen y nos toman el pelo a nosotros. Se comprometen para una entrevista con nosotros. 20 minutos antes de la entrevista les escribo para confirmarles si de verdad van a estar en la entrevista. Aceptan que van a estar en la entrevista. Y resulta que empezamos el directo y no acuden. Y ya no es solo eso. Yo no tendría que haberme vuelto aquí hoy. Como sabrán la mayoría de los que siguen nuestra plataforma, que yo ahora estoy de exámenes. Debido a que mi compañero que tenía que hacer el directo de hoy no iba a llegar a las 8, he tenido que dejar lo que estaba haciendo para iniciar este directo porque creíamos que era importante para ellos que la gente les conozca, que el país les conozca, que los ecuatorianos de todo el mundo les conozca, que sepan quiénes son. Que sepan por qué hacen lo que hacen, cómo han llegado a España, quién les trae, en qué están compitiendo, si han ganado alguna medalla o lo que sea. Y resulta que no. Nos acaban plantando a última hora. Dios mío. O sea, a veces nos quejamos de las federaciones, pero el deportista ecuatoriano es así. A veces intentar ayudar al deportista ecuatoriano para que se le reconozca, se le conozca, es como si tú le estuvieras pidiendo dinero. Hola, Salva. Es como si le estuvieras pidiendo dinero, como si le estuvieras pidiendo que te mantuviera. No, no, no. Nosotros no cobramos por eso que estamos haciendo. Intentamos hacer una labor para nuestra sociedad. Intentamos dar una solución a una deficiencia que estábamos viendo. Pero ya va conmigo tres entrevistas, tres consecutivas que alguien se compromete, nos curamos para preparar el cartel y todo. Muchos de nuestros seguidores tienen que dejar de hacer lo que estaban haciendo. Hola, José T. Miranda. ¿Qué hay, crack? Casi un mes llegarás con un mes de baja en la selección. Después de un mes sin competir, ¿qué tal te sientes? ¿Para ti esto es un descanso o es demasiado descanso? Ojalá te unieras aquí con nosotros. Podrías unirte aquí con nosotros, ¿no, José T.? Aunque sea en 5 minutos, nos hablas un poco de cómo llegas. Jugaste el último partido, creo que el 29 o el 30 de abril. Y los partidos con la selección serían el día 2 y el día 6. Llegarás un mes después sin competir. ¿Te ha venido bien el descanso o es demasiado descanso para un jugador de élite? Entonces seguimos comentándole la situación de lo que está pasando, que es algo que no entendemos. Es algo que le escapa a nuestro entendimiento. ¿Cómo resulta que la única gente o la única plataforma que te ha considerado atleta, porque nadie más sabe de ellos, atleta, la única plataforma, el único medio que te ha considerado atleta y que quieren que la gente te conozca, sobre todo, que esta entrevista se quede ahí para que tú empieces a hacer camino, porque están en el mundo del atletismo? Resulta que nos acaban plantando en el último minuto.
Ay, aquí Josete nos dice, buenas, ¿qué tal? Estoy cenando con unos amigos, pero me siento bien, estoy entrenando, aparte con mi entrenador personal. Muy bien, Josete, nos alegra de que estés entrenando con tu entrenador personal. Esperamos verte el día 2 haciendo de las tuyas, ¿eh? Goles. Esperamos verte haciendo goles. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa por intentar hacer bien las cosas. Acabas llevándote el chasco. Es que es así. Hablamos primero de las federaciones. Las federaciones no están haciendo todo lo posible para que se conozca a los atletas ecuatorianos, al deportista ecuatoriano. Después, hablamos con los propios deportistas y te das cuenta que a muchos les da igual. Fíjense, yo esta semana he estado hablando con una futbolista de un equipo femenino que están jugando la liga y la pregunto. Sí, en casa jugamos el día 6. Y la pregunto, ¿los goles de vuestro partido quiénes los han marcado? Y me dice que no lo sabe. Ella estaba jugando y ella ha marcado un gol, porque me lo había dicho su compañera que está lesionada y no había estado en el estadio, no había ido al estadio, pero sabía que ella había marcado. Pero me dijo que no conocía a la segunda jugadora que marcó. Me dijo, y ya, escríbela a tal. Ella te lo va a aclarar porque ella ha marcado uno de los goles. Y resulta que la escribo, la pregunto, hola, tal, 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 tal. Vuestro partido de hoy habéis ganado por 2 goles. Bueno, habéis perdido por 2 goles. Por 3-2. Pero habéis marcado 2 goles. ¿Quiénes han marcado los goles de vuestro equipo? Me dice, no conozco los nombres de mis compañeras. Imagínense. Imagínense, pero quieren ser futbolistas. Quieren llegar a la élite. Es que no es demasiado. Es demasiado. Y ya no con futbolistas, con otras modalidades deportivas, igual. A veces parece como si no sabemos lo que a mucha gente le pasa. Es como que el hecho de que alguien nos ofrezca una entrevista ya nos resuelve la vida a nosotros. Es lo que estamos viendo. Como si muchos creen que darnos una entrevista es darnos dinero. No estamos ganando dinero con eso. Lo seguimos repitiendo. No vivimos de eso. Esto lo hacemos por ofrecer una solución a nuestra sociedad. En vez de pasar el tiempo criticando, como lo hacen muchos ecuatorianos, que se pasan el tiempo, toda la vida, diciendo lo que debería haber, que no hay, pero no hace, no mueve, no se mueve ni un solo dedo para intentar ofrecer una solución. Nosotros creemos que en vez de criticar, debemos in intentar ofrecer una solución. Pero nos encontramos con gente como esta. Y es demasiado. La verdad. Es demasiado. Pero vamos a ver. No quiero tener que cabrearme tanto. Hola, Erika. Hola, ¿qué tal? Estoy muy mal, no te voy a mentir. Cabreadísimo. Te entiendo, es que hemos tenido una reunión muy, muy importante con el secretario de Estado y el presidente del Comité Olímpico y el presidente de nuestra federación, o sea que nos llamaron urgentemente y teníamos que bajar. Sí, pero tú y yo estábamos hablando justo 20 minutos antes y escribir un mensaje o grabar un audio caminando de, por favor, danos 30 Sí, pero minutos, tenemos algo no he importante. llevado el móvil. No he llevado el móvil, lo dejé en la habitación. Fíjate que nos está escribiendo un periodista en Guinea que también les pasa en muchas ocasiones que piden una entrevista a un deportista ecuatoriano y les planta. Vaya. Yo, cualquier entrevista que me, estando yo en Guinea, obviamente que participaría. ¿Vas a hacer la entrevista así, parada con el móvil en la mano? No, estoy aquí sentada con mi compañero. Ah, Gregorio también está contigo. Sí, está aquí. Gregorio, si tenías Instagram, incluso nos has empezado a seguir esta mañana, ¿por qué no te conectas con tu cuenta? Así cada uno puede estar hablando, así podemos tener bien el encuadre de cada uno, porque le vamos a ir haciendo preguntas a cada uno.
Bueno, ahora ya me conecto. Bueno. Sí, está contigo. No pasa nada. Así que... Gregorio, sí que... Dios mío. Eso nos hace que Pablo se quede esta mañana. ¿Por qué no te conectas con tu cuenta? Así cada uno puede... Así cada uno puede... Me estoy escuchando a mí mismo. Sí, porque la información llega tarde. ¿En serio? Sí. ¿Tan tarde? Ya que estamos cerca. Ya dice que te está mandando una solicitud. No me ha llegado. Cuando me llegue, te contesto. No me ha llegado, no pasa nada. Pero Gregorio debería apartarse un poco. Si estáis en un lugar donde hay wifi, él podría irse a 10 metros de ti, no pasa nada, siempre y cuando que se le pueda ver. Así le entrevistamos a cada uno, porque habrá mucho sonido de fondo si los dos se quedan en el mismo lugar. Pero bueno, me puedes entrevistar ahora, porque bueno, como te explico, de aquí a nada tengo lo de la comida. ¿O me esperas que termine de comer y así cuando esté en la habitación, que estaré completamente sola, hablamos? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para comer? A ver si nos vuelves a plantar otra vez. No te plantes. Solo 10 minutos. De hecho, lo voy a hacer rapidito para ir arriba. Vale, si tienes que ir a comer 10 minutos, yo preferiría que vayas a comer y así hacemos la entrevista más tranquilamente. Exacto, vale. En 10 minutos te contacto. Vale, en 10 minutos envía la solicitud. Si Gregorio también tiene que hacer lo mismo, que lo haga. Pero si él no tiene nada que hacer, empezaríamos con él. Vale. ¿Vale? Sí, Gregorio, vamos a comer. Primero vamos a comer después. Hola, Ramona. ¿Qué tal? Hola, Esperanza. ¿Qué ha sido del partido que estabas viendo? Bueno, es esto lo que pasa, señores. Como estábamos diciendo, la cosa no está yendo como nos habría gustado. Primero nos plantan, dicen que tenían una reunión importante con los del Comité Olímpico y todo lo demás. A ver, African Boy, tú bien sabes que para leer los mensajes sí o sí, es importante ponerlos en la cajita de mensajes, porque hay muchas cosas de las que hablo y muchos mensajes que pasan en la pantalla. Si tú pones un mensaje en la pantalla, es difícil que yo lea. Yo no puedo leer todos los mensajes que pasan en la pantalla. Es difícil. A ver, ¿cuál ha sido la pregunta de African Boy? A ver. Alguien pregunta aquí en qué ciudad están. No sé concretamente, solo me han dicho que están en Alicante, creo, ¿no? A ver, nos decía aquí Rubén Darío que no solo nos pasa a nosotros lo que nos han hecho los atletas estos, sino que en Guinea también les hacen cosas iguales, pero muy mal, muy mal. Sobre todo si alguien quiere hacerse conocer, lo normal es que permita que los que quieren ayudarle a hacerse conocer estén ahí. African Boy dice... Dicen que han echado a Jean-Paul Pila. ¿Qué noticia tenéis sobre esto? ¿Error? Hola. Hermano, no puedes llamarnos desde una fiesta, por favor. O te sales o te vas fuera. Dios mío. ¿Cuántas cosas hay que venir a enseñar aquí a la gente? Esto es una página deportiva. E intentamos explicar a la gente cómo van las cosas aquí, pero muchos siguen haciendo lo mismo. Estando en una fiesta con tanto ruido, envías una solicitud. ¿Para qué? La gente me quiere cabrear hoy. Yo pensaba que iba a volver más fresco de mis vacaciones y este primer día mío no está haciendo lo que me esperaba, aunque todavía no me he vuelto, pero ahí vamos. Sí, sobre el caso Jean-Paul Pila, lo que se sabe hasta ahora es que hay irregularidades sobre el contrato de Jean-Paul Pila. Si está despedido o no está despedido, todavía no lo podemos confirmar. Como saben, no intentamos ser los primeros en lo que hacemos, intentamos ser los que dicen la verdad.
Por eso no solemos publicar ninguna información si no podemos probarla y si no estamos seguros de ella. Lo que se sabe ahora, dentro de nuestra investigación que hemos llegado hasta la Payfood, es que el contrato de Jean-Paul Pila tiene irregularidades. Hasta ahí les puedo explicar por ahora. Entonces, veremos cuál será la decisión final, si se le despide o no se le despide a Jean-Paul Pila. No le vamos a venir a decir aquí se le ha despedido a Jean-Paul Pila solo porque queremos que sea esto lo que digamos. No, no. Como saben, como saben, hay partidos en directo ahora. Hay partidos en directo ahora. Vicoro ha salido de titular en el partido que va a disputar su equipo. Aquí tenemos a Esperanza y a Eduardo. A ver, no sé, si les recibo ahora y los que han ido a comer, no sé, a ver. Tendré que empezar con ustedes, volver con la entrevista y volver con ustedes. Es que estos... Eddie dentro, Esperanza dentro. Espíritu. Sí, buenas. Hola, buenas, Eddie. Buenas. ¿Qué tal estamos? Hola. Hola, Esperanza. Buenas tardes. Buenas. Bueno, si la entrevista no ha terminado, yo puedo salir ya a entrar y cuando se termine la entrevista. Yo pensaba que ya habéis terminado la entrevista. No, es que hemos tenido incluso que cortar el directo. Teníamos que empezar con la entrevista a las 8. Resulta que a las 8 no han podido estar y ahora dicen que tenían una reunión con el presidente del Comité Olímpico y el presidente de su federación. Han tenido que ir ahí con mucha urgencia y eso. Después se han vuelto, se han conectado con nosotros, sí, pero han dicho que tenían que comer, ¿sabes? Les he puesto que mejor que vayan a comer antes, a cenar antes, o sea, que mejor fueran a cenar antes para hacer ya la entrevista más en calma. Sí. Pero bueno, ya les tenemos aquí. Esperanza, tú que sales de ver el partido del Barça, te has llevado una decepción, ¿no? Decepción no. Bueno, en la primera parte no han hecho un buen juego y en la segunda parte me ha gustado el juego, pero no han sido efectivas, puedo decirlo así. La suerte no ha estado en parte de Barcelona, porque han estado dominando toda la segunda parte y es el fútbol, hay que entenderlo así. Es mi equipo, pero ¿qué se va a hacer? Esto es el fútbol, ¿no? Esto es lo malo del fútbol, que en una temporada entera solo pierdes un partido y es la final de Champions. Ya, pero no pasa nada. Han hecho un gran partido, la verdad, me ha gustado, sí, sí. Sobre todo la segunda parte. Justo estaba siguiendo el partido, justo hasta lo sigo siguiendo hasta ahora. Sí que Lyon no es un equipo pequeño, de hecho, cuando el Barcelona cogió la Champions el año pasado, pregunté que dónde estaba Lyon, quién eliminó al Lyon, porque yo no seguía la Champions femenina el año pasado. El París. Fue eliminado por el París. Eliminó el París. Es que es la ventaja que tienes cuando juegas con un equipo de tu liga, porque Lyon es un todopoderoso a nivel femenino en Europa. Y lo ha demostrado porque ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido en el partido. Cuando el Barcelona ha venido a reaccionar, creo que en la segunda parte, antes de la segunda parte, ya era tarde porque ya le habían metido creo que 3 goles y ya no podía hacer más, ya no podía. No, podían porque han jugado muy bien la segunda parte, han jugado muy bien. Vamos a dejar el fútbol internacional para meternos con lo nuestro. Solo era para ir arrancando porque yo sabía que Esperanza estaba viendo este partido. Muy bien. Vamos a tocar una primera parte antes. Primero les voy a dejar con una pequeña polémica antes de que vengan esos que me gustaría que me ayuden a analizar porque es una bomba. El equipo Abuela Mercedes, cuando se viajó a Bata, debido a problemas de estudios con sus alumnas y, o sea, las jugadoras, solo viajó una expedición de 12 jugadoras.
12 para jugar la liguilla. La liguilla se juega un partido cada un día o cada 2 días. Y solo se fueron 12 jugadoras, según me lo confirmaron. Y resulta que ayer jugaron su primer partido, porque en el primer día de la liguilla no pudieron jugar su partido, sino que tuvieron que aplazarlo y lo jugaron ayer. Y en este partido, tu portera titular, estrella, se llevó un golpe durante este partido. Estrella está a día de hoy, no sabe si llega al partido de mañana. Porque en el entrenamiento de hoy se ha ido a probar y resulta que se ha empeorado. Se ha vuelto a lesionar ya no solo en el pie, con el golpe que tuvo en el pie, sino que también se ha lesionado en la mano, en el dedo, según las fotos que me han llegado. Entonces, es posible que Abuela Mercedes juegue mañana, o con una portera que solo tendrá una mano para intentarlo con una mano, o con una jugadora de campo como portera y sin ni un solo cambio. Eddie. De hecho, como yo conozco al entrenador, que es entrenador de Abuela Mercedes, le quiero escribir. Yo estaba pensando si escribirle o no para preguntarle, pero ¿por qué pocas jugadoras veo entrenando? ¿Son todas o hay algunas sentadas en otro sitio? Pero diciéndolo como lo estás diciendo ahora, me doy cuenta que es verdad, porque son muy pocas las que veo ya en las fotos que van subiendo, son muy pocas. Pues, mira, de mi parte, en vez de poner a una portera coja, bueno, decirlo así, es una mala expresión, en vez de poner a una portera que está lesionada en la pierna, en la mano, yo prefiero poner a una jugadora. Una jugadora mejor que se sienta, que esté bien físicamente, aunque no será una portera, pero bueno, pero más o menos con los pies puede defenderse y con las manos ya se las apañe. Pero poner a una portera que está dañada en la lesionada en la mano y en la pierna, yo creo que no. Van a jugar así, ¿qué se va a hacer? Al ver que viajaron así para afrontar la liguilla, que juegas cada un día, yo creo que no las quedan de otra que jugar así. Si no hay... Tenían que participar. A ver, Eddie. Yo creo que los presidentes de los equipos tienen que aprender en esas situaciones. Muchas veces ya se ha dicho que la liga femenina, primera división, no es una liga escolar. De hecho, tienes que buscar toda manera o buscar jugadoras que realmente no asisten, voy a decirlo, primaria y secundaria, por lo menos que ya estén en la universidad, que pueden compaginar bien las dos cosas. Sí, porque es el mes de mayo, quitar a una estudiante de bachillerato o de la ESO para que vaya a estar fuera de la ciudad 10 días es arruinarle el curso normalmente. Pero sí. Sinceramente en Guinea es difícil encontrar a una jugadora ahora que no asista para completar toda una plantilla. Es muy difícil porque la mayoría que veo ahora que conozco que son nuevas, todas son estudiantes. Todas sí, son estudiantes. La mayoría. La mayoría, puedo decir, el 95% de las jugadoras ahora son niñas y son estudiantes. Yo creo que ningún padre puede aceptar que su niña deje de estudiar por el fútbol, lo diría así, ¿sabes? Sobre todo si no tiene un salario garantizado, ¿cómo la permites a tu hija ir a Bata, perder su curso, si no está viviendo de esto? No, pero también aunque con un salario, el fútbol tiene un límite que vas a dejar de jugar y después del fútbol, ¿qué? Después del fútbol, ¿qué? Pero si tú sacas tu titulación, tu licencia, lo que sea, ya después del fútbol ya sabrás el camino a seguir. Las mujeres, ¿sí? las mujeres no tardamos tanto tiempo en el fútbol como los hombres, puedo decirlo así. Sí, alguien, Agustín nos dice aquí que está de acuerdo contigo que el entrenador haga lo que Comoras hizo, poniendo a un jugador de campo
en la portería antes que poner a una jugadora que lesionara en el pie y lesionara en la mano. El problema es que, como yo no uso un iPhone, les estaría mostrando las fotos aquí. Por la mañana me han enviado fotos de donde se estaban haciendo un tratamiento casero en el pie antes de que fueran a entrenar. Y después de entrenar es cuando me enviaban la foto de la mano ya vendada. No sé qué había pasado en los dedos. Increíble, chicos. Increíble, tío, la vale. Primero voy a pedir disculpas si es que se me está cortando la conexión. Es que no sé qué pasa con la conexión hoy, pero se está moviendo. Por si acaso me desconecto sin querer. Sí, te está moviendo ahí con muchas interrupciones. Entonces, Eddie, tú también estás de acuerdo con que si el entrenador tiene que alinear a alguien mañana, que alinea a una jugadora de campo. La decisión es del entrenador. El entrenador es la última persona que puede tomar acción a esta situación. Si el entrenador decide poner a la portera, porque quizás ha hablado con la jugadora y la jugadora le ha dicho que puede, y si no, que haga lo que es menester hacer, que poner, como ha dicho Esperanza, poner a una jugadora que está en perfectas condiciones, aunque no sea portera. Sí, pero... Y con eso, recorremos que la expedición es de 12 jugadoras. Si hay una lesionada, ya solo te quedan 11 jugadoras para competir. Y estamos en el segundo partido de la liguilla. Muchos partidos en poco tiempo. Y son niñas, la mayoría. Son de 23 abajo, según las fotos que he podido ver. La mayoría ahora en los equipos. La mayoría son de 23 a 17. Entre Atlético de Malabo, Abuela, Mercedes, bueno, son equipos que más o menos voy viendo fotos. Los equipos de Bata, solo Binayón y León, así que más o menos conozco y veo fotos, y ya que conozco a muchas de ellas. Pero entre Atlético de Malabo, Abuela, Mercedes, todas son niñas. 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 Incluso las de Deportivo de Binayón, que también me han llegado sus fotos, también son niñas. Cuando estaban dominando lo que es la liga en la región continental, yo pensaba que eran ya futbolistas que llevaban mucho tiempo en la élite mayor. Bueno, niñas hay pocas, porque yo conozco a muchas de Deportivo de Binayón que han jugado conmigo. Muchas. Bueno, si tú lo dices, te voy a creer en ti, prefiero creer en ti, que has estado ahí. Tal vez las fotos que me han enviado sean de las niñas, se entienden entre las niñas, las mayorcitas se entienden entre las mayorcitas. Entonces, si me envían las fotos de las más pequeñas. A ver, una pregunta. ¿Qué entiendes tú de niña? ¿Por el físico porque el físico? He visto unas chiquitas así. Son de poca carne y poca estatura, las de Binayón. No es que sean niñas. O sea, por ejemplo, a ver qué ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, si me ves jugar con Ramona, vas a decir, esperaste, está jugando porque con una niña, porque soy muy, muy alta, muy... No, Ramona ha estado jugando muchísimo tiempo conmigo. Pues alguien nos dice que la número 10 de Abuela Mercedes tiene 16 años y es su hermanita. Bueno, por eso te estoy diciendo la cara. La cara, miras a alguien, la cara, tú notas que esa es una niña. Increíble. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que son de poca carne, ¿no? Niñas no son. En Abuela Mercedes son niñas, sinceramente, niñas. ¿En Deportivo de Binayón? Algunas. Algunas que yo conozco, hasta puedo decir nombres. Una, por ejemplo, como Catalina, es una niña, pero se está creciendo futbolísticamente muy, muy bien. Sí, la gente dice que está viendo muy buen fútbol en la liguilla, que se está viendo un muy buen fútbol y es algo bueno. Significa que realmente, aunque no haya fútbol base, pero mínimamente la primera división está teniendo un poco de competitividad. Por ahora, sí. Los equipos de Malabo están mandando. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Era de esperar? De mi parte, el partido que me sorprendió mucho fue el partido que Atlético de Malabo
ganó a Leonas. Yo, sinceramente, yo no lo esperaba, aunque yo dije a una compañera que conozco ahí, estuve chateando antes del partido con ella y la dije, las vais a ver, niñas, pero si vais al, como ella juega en Leonas, si vais al campo, minimizarlas, a bromear con ellas, os van a ganar, y las ganó. Y cuando la dije, os lo he dicho, que si vais a bromear, a minimizarlas, os van a ganar, a pesar que dicen que Leonas las marcó dos goles y las niñas sí, empataron y marcaron. Leona iba ganando sí. por dos goles en el descanso. Así es. Mira, antes de ese partido yo dije aquí que Leonas tenía una baja muy importante, que realmente ¿qué es? en esta liguilla yo soy hincha de Leonas y yo no espero gran cosa de Leonas por la baja que tiene. Realmente yo no espero. Si ellas hacen un milagro, sería increíble. Pero en esta liguilla no espero nada de ellos. Y otra cosa que también me informaron es que el arbitraje fue un poco mala. Lo que me dijeron, yo no estuve ahí, de que la persona que estaba arbitrando no supo arbitrar. De hecho, incluso puse, yo no sé si los árbitros que tenemos ahora están al nivel de la competición que tenemos. Sabemos que tenemos una competición no profesional, no semi. No sé si realmente están al nivel de la misma competición que nosotros tenemos, porque cada vez se culpa a los árbitros, cada vez se ve el mal hacer de los árbitros, pero realmente tienen que también esforzarse y estar al nivel de la misma competición. Pero también puede ser que cuando pierdes, no sepas aceptar que pierdes y prefieres culpar al árbitro, que es lo que siempre ha sido en toda la historia. También. Bueno, ahí sí que no puedo decir nada, porque a veces también lo he dicho cuando nos han ganado, cuando, bueno, ya que no ganarme muchos partidos, no he tenido esa experiencia, pero decirlo, no sé, no, ahí sí que no puedo opinar, porque sinceramente yo no estuve en el partido, es lo que dicen. De sí. estar en el partido diría otra cosa. Por ejemplo, el partido de Dinamo, todo el mundo estaba hablando maravillas de ese partido, que era un partido tan fuerte, que sí. el partido era tan intenso, y vi un pequeño video de creo que 24 segundos que Cecilia sacó un córner y la portera despejó, una jugadora de Dinamo remató y dijeron que era fuera de juego. Como yo no estoy en el estadio, solo he visto el video, yo no puedo decir si era fuera de juego o no. O sea, no, pero desde la perspectiva futbolística tú puedes saber que esta persona está en posición, o sea, está en fuera de juego o no. Solo no, lo puedes ver, aunque... Yo no entiendo, bueno, de mi percepción pues voy a decir que yo no entiendo el fuera de juego, que el balón está en el punto de córner. Sacan un córner, la portera lo despeja y la chica, y porque la chica sale y remata. ¿Dónde está el fuera de juego ahí? Porque el balón ha salido del punto del penal a la portera. Y las jugadoras estaban... Sí, pero puede haber, dependiendo de cómo estaba posicionada la gente. Si el equipo contrario, en vez de estar dentro de su portería, está un metro delante de su portería, y tú estás detrás de ellos, o sea, cerca de la portera, entonces estás en fuera de juego. Desde el momento que sacan el balón del córner, estás en fuera de juego. ¿Cómo voy a estar en fuera de juego si el balón está, por ejemplo, si estoy yo aquí, el otro equipo aquí, sí, pero el balón está aquí? ¿Qué miran, el balón o la posición de las jugadoras? ¿Dónde está el balón? ¿El balón está ahí? No sé. Bueno, esto sí. Bueno, el balón esto sí, porque el balón está en el último punto del campo. Exacto. Entonces, y tú no estás detrás del balón. Exacto. Pero... Y sacan pero el balón, despeja la portera, sale una jugadora de Vinayo y lo remata. No es que estoy a favor ni a un equipo ni al otro, pero en mi... No sé qué fuera de juego es. Pero realmente, analizando las dos partes, yo diría que Malabo parte con mucha ventaja. Sí que me sorprendió el partido de Abuela Mercedes, que ganó a Bendel. Me sorprendió mucho el resultado, pero Malabo parte con mucha ventaja, en el sentido que Bata, la Legión Continental, tiene dos equipos, que es Super Leonas y el Binayon, que predominan ahí. Si una de ellas
está mal, creo que hay una desventaja que se va a notar, pero tal como yo dije ayer, mirando los resultados, yo dije que aún hay liga, el partido son cinco partidos, son cinco partidos, y si se hace bien las cosas, aunque Wendel puede aún coger la liga, si se hacen bien las cosas. Sí. Esperanza, pero es que si la matemática lo permite, se respeta la matemática, y la matemática dice que Wendel sigue teniendo... Atlético de Malabo, ahora está en la primera tabla, ¿no? De la tabla de clasificación, sí. Ahora son 15 puntos que están en disputa, 15 puntos, y por ahora solo hay dos equipos que te han llevado los 3 puntos. No sé cómo será esa modalidad. ¿Los equipos de Bata no jugarán entre ellos mismos? No sé, porque siempre se jugaba... Es uno contra todos. Uno contra todos. De hecho, el partido de mañana, el partido de mañana es entre Deportivo de Pinayo y la Superleona. Sí. Son 25 puntos aún. No. Solo son 15. 5 por 3, 15. No. Sí. Son 6. Son 6 equipos. No, tú no juegas contigo mismo. Sí, solo se juega una vez. No hay ida y vuelta. Por eso juegas 5 partidos directamente. Por eso digo, son 5 partidos. Ah, sí. Ok, ahora sí. Yo de mi parte, la liga está entre Vinayo y Malaboquín. Está entre ellas. Mucho cuidado con quitarle la ecuación a Atlético Malabo, ¿eh? Sí, yo sé, pero yo creo que Malaboquín o Evinayo no van a ir a jugar para que las humille Atlético de Malabo, dar el gusto a Atlético de Malabo de ganarlas. Sería una humillación para mí, para ellas. Sí, pero déjame recordarte una cosa. La última vez que se enfrentaron Atlético Malabo y el Malaboquín en Malabo, hace ya como 2 semanas, el Malaboquín les ganó por 4-3 al Atlético Malabo. Se conocen muy bien, lo que significa que el Atlético Malabo es capaz de ganarles. Entonces, el Atlético Malabo ya lleva 3 puntos por ahora. El Atlético Malabo solo lleva 3 puntos ahora. Mientras tanto, que tanto Malaboquín como Deportivo de Vinayo llevan un punto cada uno. Lo que significa que con un empate de más de estos, más de ellos, uno se queda fuera. Porque son muy pocos partidos. Con perder puntos en 2 partidos ya lo tienes muy difícil. Y ahí sigue habiendo dos equipos que creo que serán centinela, como puede ser el Wendel. Es posible que todo el mundo le gane a Wendel, y es posible que el resto de equipos le gane a Abuela Mercedes. Sí. Por ejemplo, el final de mañana tiene un partido decisivo, que, por ejemplo, contra Leonas. Sí. Le queda, si juega mañana contra Leona, le queda disputar con Atlético de Malabo, que también es fuerte, puedo decir. Es de la liga. Agustín dice aquí que se refiere a Esperanza, que ya verás, el Atlético Malabo va a ganar la liga. Ojalá. A mí me gusta Atlético de Malabo, la verdad. Es que esas niñas, desde que fundaron ese equipo, han sido siempre un equipo de niñas, pero si las minimizas, te ganan. Y a mí me gusta, la verdad, me gusta mucho. Es bueno. Los equipos que compiten, es bueno. Está bien, a ver. Quiero fijar a Pelar Guinea, sí. Bien, está fijado ya. A ver si tenemos alguien más que diga algo aquí. Dice que jugará la Champions League África. Ay, ay, ay. Ya veremos. Ojalá. Ahí sí. Esta Champions League, ahí es donde va a haber un problemón.
No, ahí sí es difícil. Ahí sí veo difícil. Y mirando todos los equipos, preferiría que vaya a representar Malaboquín, porque es una ronda que tendrán que jugar a nivel de África Central, ¿me entiendes? Y Malaboquín. Pero a ver, no te corto, perdón que se te interrumpa, pero dime. Sí, Malaboquín actualmente tiene la estructura, tiene jugadoras, tal, pero por ejemplo, si clasifica Atlético, ¿tú crees que las jugadoras, solo estas jugadoras, sí que el equipo va a llevar para la Champions? No, tendrá que hacer unos refuerzos, porque saben a lo que enfrentan, saben a lo que van, que es la Champions League, ya no es jugar en la Liga, la Liga. Tendrán que prepararse muy bien. Y no importa cómo estén, se han ganado el derecho a estar ahí, aunque vayan a perder por 100 goles, se han ganado el derecho a estar ahí. Ya. No he dicho que si gana el Atlético Malabo, que le den el puesto a Malaboquín, ¿me entiendes? A nivel de preparación, a nivel de experiencia, de la competición, que Atlético Malabo puede clasificarse, pero lo que dice Esperanza no lo veo probable, porque se mira el presupuesto que tiene el equipo. El Atlético Malabo no puede mover ficha, no puede mover tanta ficha como si fuera. ¿Por qué no? Como si fuera. Porque no tiene. ¿Por qué no? No tiene. Bueno, ya se. A ver, espera. Cuando se trata de la Champions. Va ahí a representar a una federación, ¿eh? Cuando va ahí, va a representar a una federación. Cuando ya pero se trata de la Champions, patrocinadores. Aparecerán patrocinadores, te lo digo. Si dicen que Atlético de Malabo se va, o cualquier equipo que sea parte de Malaboquín, aparecerán patrocinadores, porque ya se trata de la Champions. Esperanza, ¿qué patrocinadores van a aparecer en el momento de la Champions? ¿De dónde vienen? ¿En la Liga aquí? Sí, aparecerán. Será difícil. Pero lo que estás diciendo es como decir, por ejemplo, aquí en España, que siempre que vaya siempre en la Champions, que vaya siempre a representar Barcelona, que no estén los equipos como a la vez, como lo. No. El que se lo gana, hay que dárselo. Mira, el que se lo gana tiene que ir. Y yo lo sé, lo apoyo a 100%. Pero yo digo, para que nosotros también demos una buena imagen. ¿Por qué? Porque yo miro los equipos que están bien preparados y equipos que realmente sus jugadoras tienen experiencia. Son a ver, tres. Déjenme hablarla. La he visto a Erika aquí. Si puede volver a enviar la solicitud, la he aceptado y no sé qué ha pasado. A ver. ¿Equipos que están bien preparados son tres? ¿Continúa? Son tres, que es Malaboquín, Edinayon. Y un poquito ahí, Superleonas, porque yo conozco la capacidad de gestión que tienen. Son equipos que realmente pueden competir, pero a nivel de ganar esa zona, esa subregión, yo veo que Malaboquín es más fuerte en esa competición a nivel del país, que puede dar un poquito la talla. Sí, pero Eddie, es cuestión de mérito. Es cuestión de mérito. Sí, yo lo sé. De hecho, yo lo sé. Si gana la Academia Buena Mercedes, obvio tiene que ir a representarnos. No se le va a quitar esos méritos. Lo ha ganado, tiene ese derecho. No lo digo. Vale. Voy a ir despidiéndoles para recibir a Erika y a Gregorio, a ver si les puedo entrevistar. No sé qué es lo que está pasando con su solicitud, que la envía, la acepto, pero no aparece aquí. Vale, porfa, vale. Si tienen tiempo, luego después pueden volver a unirse. Hola. Vale. Okay. Hola, Erika. Bien. Sí, estoy aquí. Vale. Ya estás aquí, Erika. Sí, estoy aquí. A ver, ¿nos ves bien? Sí, te veo bien. ¿Y nos escuchas bien? Igualmente. Y hasta tienes un cuaderno de deberes, ¿no? No, ese es mi pasaporte. Desde que te escribo así lo tardar. No, es que estaba enviando, nos piden ya el número de pasaporte para comprar las visas para Guinea. Para la vuelta, ¿no? Sí.
Dame tu número de pasaporte. A ver. ¿Me das un segundo, por favor? Dios mío, lo vuestro es demasiado. Silencia el audio para acabar, para hacer lo que estáis haciendo y así comenzamos. Vale. Uy. ¿Qué se va a hacer? Ya tenemos a Ambi aquí. Ambi, no vamos a poner recibirte ahora, lo sentimos, porque la primera entrevista ni siquiera la hemos hecho. Se han retrasado tanto que no hemos podido iniciarla. La verdad, tendrás que esperar. Te vamos a recibir, hermano. La verdad, te vamos a recibir. Te vamos a recibir. Si no es molestia, te vamos a recibir. Es que llevamos esperando a estos durante toda la tarde y entendemos que están en un momento. Sí, Eddie, entendemos que están en un momento muy estresante entre la competición que han venido a disputar, lo del viaje, lo demás, están en Europa, tal vez quieren salir también a conocer la ciudad, a comprar algunas cosas. Y la entrevista de nuestra parte también aceptamos que hemos sido, que la hemos improvisado, no lo tenían. Desde la mañana es cuando les hemos hablado de la entrevista. Futuro King, felicitaciones por la victoria de hoy. Os volvéis a poner en cabeza, según creo yo. Vale, gracias, hermano Andy. Muchas gracias, contamos contigo. Tienes que venir a hablarnos cómo te preparas para tu próximo combate, porque la gente lo quiere saber. Y recuerda, ya te robaron el primer combate. Así que esta vez tienes que pegar. Esta vez tienes que ganar. Y cuando digo pegar, tienes que pegar de verdad. Porque según los que estuvimos ahí, lo que vimos es que hasta que no des una paliza de verdad no te van a dar la victoria a ti. Porque el otro día te merecías la victoria y te la quitaron. Hola, Pofanco. Te merecías la victoria, te la quitaron. Por lo tanto, en el siguiente combate que vas a tener, tienes que ganar de verdad. Que sea tan visible que no puedan ser injustos contigo. Una vez que montamos el documental, el reportaje, y lo subimos, todos los que vieron esta pelea opinaban lo mismo, que no entendían cómo le habían dado la victoria a tu oponente, porque realmente tú le habías ganado a tu oponente. Que tú le habías ganado a tu oponente. Bien, otra vez tenemos a la señorita Ilelo aquí. A ver. Después recibiremos también. Oh. A ver, siéntense bien. Si los dos van a usar la misma cámara, tienen que intentar colocarla lo mejor posible. La cámara está bien. Sois ustedes los que deberían alejarse un poco de la cámara para que los dos puedan salir en el encuadre. Muy bien. Yo creo que así se les puede ver mucho mejor. Muy bien. Bueno, chicos. Bien, señorita Vilelo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, igualmente. Gregorio. Buenas. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Les voy a explicar, como les había hablado en privado, primero dejarles claro que me han cabreado tanto con lo que ha pasado, pero según han explicado, habéis estado con... No sé quién, ya lo explicaré bien para que el público lo entienda. Somos una plataforma deportiva que se encarga de dar visibilidad a cualquier deportista ecuatoriano. Cualquier deportista ecuatoriano de origen ecuatoriano, porque creemos que todo el mundo es importante. Lo que hacen Zalán es lo que hacéis ustedes. De hecho, lleváis camisetas con el escudo de Guinea Ecuatorial. Entonces, sois tan importantes como lo es Zalán, Zalán femenino, como lo es Zalán masculino, como lo es un boxeador ecuatoriano, como lo es un nadador ecuatoriano. Todos sois deportistas y representáis al país. Entonces, lo normal es que se les conozca, que la gente les conozca, que sepan quién es Erika, que sepan quién es Gregorio, que sepan quién es Alma. No tenéis que ser desconocidos para la población.
tal vez mucha gente no reconozca el trabajo que estáis haciendo, pero en realidad lo que estáis haciendo es representar a una nación. Si queráis bien ahí en Alicante donde estáis, hablan de Guinea. Y si queráis mal, también hablan de Guinea. Así que vamos a empezar. Erika, ¿te presentas? Soy Erika Rosalía Mwangi Bilelo. Tengo 21 años de edad. Atleta, corredora de 100 y 200 metros lisos. Y hasta ahí. A ver, ¿qué le pasa a la luz de donde estáis? Porque... Nada. Así es. Es la máxima intensidad que puede dar esa luz. Bueno, sí. ¿A quién tenemos aquí? Ajá, tenemos a mi compañero que viene a acompañarnos en la entrevista. No se sientan nerviosos ni nada, ¿vale? Es mi compañero de la plataforma. Aquí, para que sepáis que le valoramos, ¿vale? Vale. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches, de Paul. Bueno, aquí bien. Tenemos ya aquí a nuestros atletas que se encuentran aquí en España ahora. Erika ya se ha presentado. Erika, la persona que acaba de entrar ahora es José Siobá, uno de la plataforma también. Más bien, el que debería entrevistaros hoy, para ser sincero. No, ¿sabes qué? Erika, ¿sabes? Erika y compañero, pero el compañero, ¿cómo se llama? Ya que estamos, que se presente. Gregorio. Sí, Gregorio, preséntate. Bueno, me llamo Gregorio Ndong Oye y soy atleta ecuatoguineano. Mis modalidades son los 100 metros lisos y los saltos de longitud. Hasta ahí. Hostia. ¿Sabéis qué pasa? Que hoy es sábado y el sábado es muy complicado. Vamos a dejarlo ahí. No sigamos. Es muy complicado. Y yo creo que me entenderéis, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo intentamos. Pues ya está. Bien. Primero vamos a empezar preguntándoles por qué llegan a las 9:30 a una entrevista que deberían llegar a las 8. Nada. Erika. Olvidar esa pregunta. Este tío es un coronel, como vuestros entrenadores. Bueno, nos ha llegado información de última hora. Normalmente teníamos previsto conocer a una atleta que igualmente reside aquí en Madrid. Bueno, unas atletas que residen aquí en Madrid y tenían que llegar a una hora, pero no llegaron a la hora que les estábamos esperando y a última hora nos tuvieron que llamar, que ya llegaron para ir a conocerlas. Las tuvimos que ir a conocer, pero la hora de nuestra entrevista todavía no había llegado. Estuvimos ahí, ya después nos dijeron que bajemos porque teníamos otra reunión con el secretario de Estado, el presidente de nuestra federación y el presidente del Comité Olímpico, que nos querían como aconsejar, darnos una pequeña charla sobre cómo ha sido la competición, cómo hemos hecho y todo eso. Muy bien. Gregorio, ¿nos sí. dice lo mismo? Sí, sí, claro. Casi, como os he dicho, como ella ha dicho, es que las cosas llegó a la última hora, que casi la última parte de la reunión con él. Secretario de Estado y el agente del Comité Olímpico, casi no lo teníamos previsto. Y llegó casi justamente a la hora que esperamos la entrevista esta. Mira, yo os voy a pedir un favor, si me permite, de Paul. Vosotros que tenéis mano con el presidente del Comité Olímpico, decirle que se venga aquí con nosotros a charlar un poco para hablar de vosotros y de todos los deportistas ecuatorianos, porque creo que es la máxima institución del deporte guineano, pero es que yo estoy intentando que venga aquí a hablar con nosotros y no hay manera, ya que vosotros tenéis el privilegio, lo voy a decir así, de poder estar con él, cuando estéis con él, decirle, oye, que hay unos chavales ahí que quieren hablar contigo. Os dejo ahí. Pero eso no será fácil, la verdad. Ya lo sé. Oye, el secretario de Estado es Boripo, Rodolfo de Boripo, ¿no? No, sí. ¿No? No. ¿Cómo se llama? Nada, no te preocupes. Pero no conocéis a Estado. No te preocupes. Que no eres la única, no pasa nada. Yo creo que todos estamos... Bueno, si acaba de estar con él. Ya, pero nada. Acaba de estar con él. Pero, a ver, ellos te han dicho que ha sido una reunión a última hora, inesperada. ¿Qué quieres que hagan ellos? Nada. Ahí está. Bien. Vamos. Edimba, no metáis a los chicos en Dios, por favor.
Pero qué lío le vamos a meter a los chicos. Bien, vamos a empezar un poco, como todas nuestras entrevistas. Antes de conocer a los deportistas, queremos conocer a las personas, porque es muy importante para nosotros. Erika, como niña, ¿cómo eras? ¿Puedes hablarnos cómo era Erika de pequeña? Porque sigue siendo pequeña, 21 años, pero esa Erika de 6, 7, 8 años, ¿qué clase de niña era en el barrio? ¿O dónde nace Erika? Bueno, yo he nacido de, ¿cómo lo puedo decir? O sea, he crecido mi infancia en el barrio que llamamos actualmente La Ronda. Bueno, cuando me he trasladado a lo que es Bares... ¿Malabo o Bata? Malabo. Toma ya. Cuando me he trasladado a lo que es el barrio Río Cocuá, ahí he empezado a conocer lo que es el deporte. Y bueno, aunque desde siempre lo he reconocido, pero no al nivel que ya lo conozco hoy día. Como tengo el estadio, he tenido siempre el estadio cerca, pues siempre me he animado porque mi hermana siempre iba ahí a practicar fútbol. Siempre iba yo al querer ir ahí igual, o sea, seguirla, porque siempre vas a querer seguir lo que hace tu hermana mayor. Siempre seguirla, pues ahí me enganchó Ahí te hacen papá, sí, con te hacen ganar eso. atletismo, sí. Que todo el tiempo corriendo había pista de chavales, vamos a hacer carrera, quién gana. Pues un día en mi centro, en Claret, un profesor viene y nos dice que no, que si hay viajes para no sé qué, que si aletas. Y yo dije que vale, si es que yo sé hacer esto, pues me voy a apuntar. Y así con el tiempo me apunté a la primera competición, la gané, la segunda la gané. Y así con el tiempo empecé a hacer lo que es hoy atletismo. Bien, a ver, estas competiciones que primero ganas, las ganas en Guinea, ¿no? Competiciones de Guinea, A nivel nacional. competiciones territoriales, a nivel nacional. Muy bien. José, ¿tienes alguna pregunta para Erika ahora o voy con Gregorio? No, vamos con Gregorio. Sobre su infancia. Gregorio, ¿Sí? oye, a ver, ¿dónde nace Gregorio y dónde crece Gregorio? Bueno, ¿cómo decirlo? Es una larga historia, un largo camino. Antes que conozca el Nos gusta deporte. escuchar las historias largas. Antes, sí, antes que conozca el deporte, el atletismo en general, yo era el típico chico que casi no le gustaba nada. Que a mí me gustaba siempre sentar en casa, casi no tenía muchos amigos. Entonces, yo nazco en Gabón, Sí. nazco en Gabón. Padre y madre ecuatoguineanos. Y bueno, llega 2015 que mis padres ya decidieron regresar aquí en Guinea. Entonces regresé con ellos y todavía no conocía nada de lo que era atletismo. Entonces, por ahí 2016, conozco el atletismo el 5 de junio. 5 de junio, la carrera popular que siempre hacen. Entonces me apunté en mi centro en Rey Malabo. Y de ahí conocí a la que es ahora mi entrenadora, Mr. Nana. Entonces, Emilia, mejor dicho, Emilia. Y poco a Bueno, la poco. llama cariñosamente. Sí, precisamente. Déjame saludar a alguien aquí. Félix Justin, hola crack. Aquí tenemos a un campeón mundial de K1, viéndoles. Un campeón mundial de Muay Y Thai. guineano, hay Siga. que decirlo. Y Ecuatoguineano. guineano, ecuatoguineano. Sí. Bueno, Vámonos, sigan. entonces, al conocerla, me ha gustado mucho verla, cómo se presentaba al público, y de ahí me acerqué un poquito más al atletismo, pero un tiempo me alejé porque la distancia no me permitía, porque vivía en el Angema. Y ellos entrenaban en el estado de Malabo, arriba, en Manapá. Entonces no podía entrenar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 2018, que era la segunda vez que me integro al atletismo, ahí se puede decir que hicieron una repesca o una pesca en el basurero, Sí. en el basurero.
recogiendo a una antigua atleta desaparecido, un antiguo deportista desaparecido, y ahí nace el famoso, el actual Gregorio ahora, que en su primera competición, primer interclub, casi fue uno de los peores atletas, pero gracias a Emilia y a los demás entrenadores, pude mejorar y llegar a ser lo que soy hoy en día y competir a nivel internacional. Me vais a perdonar una cosa. Yo soy muy malo para los nombres, entonces lo retengo poco. Sé que el chico se llama Gregorio, la chica se llama, perdón. Erika. ¿Y Lelo? Mira, tengo una Erika aquí en casa, se me va a quedar ahora bien. Erika, tú has dicho antes que tú empiezas a practicar atletismo porque vivías cerca del estadio, me imagino que el estadio La Paz de Malabo, ¿no? Sí, no, estadio grande. El estadio nacional, vale. El nuevo estadio. Empiezas a practicar sí, porque tú ibas con tu hermana que jugaba al fútbol, tu hermana. Sí. Hermana. Vale. Entonces, ¿por qué tú te decides por el atletismo y no por el fútbol? Sí, porque es lo normal, ¿no? Tu hermana está jugando al fútbol. Porque Empecé jugando al fútbol. Esto sí es cierto. Pero, ¿cómo te explico? Estando en casa, tu hermana juega al fútbol, tú juegas al fútbol y, no sé, suena bien, pero me resultó incómodo porque en el fútbol yo daba, pero no alcanzaba a mi hermana. Y yo sé que en el atletismo yo daba más que en el fútbol. Entonces, he preferido quedarme donde doy más que algo que no alcanzo, ¿no? Pero, o sea, pero tú sabes, una corredora de 100 metros, cuidado, ¿eh? Que 100 metros, ojo con eso. Es explosivos. Explosivos, exactamente. Una corredora de 100 metros explosivos que se pone a jugar al fútbol, deja a todo el mundo atrás, ¿eh? Yo no sé. No, pero no es eso. Ya se vio. De hecho, yo jugando fútbol siempre he tenido eso que alcanzo, cojo balón. De hecho, siempre me preguntaban que, aparte de fútbol, eres algo, o sea, si era atleta, y decía que no soy atleta, porque siempre he tenido ese potencial de alcanzar, correr a largas distancias y así. Pero no es tan fácil, porque también tienes que controlar el balón, que esto no tiene que hacerlo un atleta. El atleta solo tiene que ir adelante, pero se le dio cuando Usain Bolt decidió jugar un poco, cuando Usain Bolt decidió jugar al fútbol, que le dio la talla para ser el mejor del mundo corriendo. Paquete. Que sepas correr no significa que sepas jugar al fútbol. Vale. Ahí está. Gregorio, tú has dicho que llegas a Guinea después de nacer y crecer en Gabón hasta la adolescencia, a los 15 años. Llegas a Guinea. Hasta entonces no tenías ni idea de atletismo, has dicho al principio en tu introducción. Sí. ¿Por qué te metes en el atletismo? ¿Hay alguien, ves algo, a alguien que te inspira y que te motiva para empezar a practicar atletismo, o simplemente porque tú creías que tenías cualidades para dedicarte a eso? Bueno, como lo he dicho al principio, no tenía ninguna idea de atletismo. Sí. Entonces, era durante el 5 de junio, como siempre se hace, cada 5 de junio se van buscando, cogiendo a niños que pueden participar a la carrera popular. Entonces, sí, yo me dije que, bueno, como también el deporte está un poco ahí, que quiero, no quiero, entonces me apunté. Y de ahí vi a mi entrenadora, a la atleta, que es ahora mi entrenadora. Y me encantó mucho su forma, su presentación, su forma de ser. Y casi me enganchó en ella. Entonces, de ahí... Vale, ¿sí? Podemos decir que la persona que te inspira a practicar el atletismo es la que es ahora, hoy en día, tu entrenadora. Sí, sí. Ahora. Te has dicho que se llama Amade Nana, ¿cómo más se llama? Nos quedamos con Ana. También ha sido una atleta. No. Emilia también ha sido atleta, ¿no? Sí, corredora de fondo. Y participó en los Juegos Olímpicos de Atenas. Pero ¿sabes qué pasa?
que a ver, vosotros, los que os dedicáis a este mundo, la conocéis. El resto de gente no la conocemos porque no ha tenido, por ejemplo, la oportunidad ahora mismo que tenéis vosotras de poder estar aquí en este directo y presentaros al público guineano. Es algo de lo que siempre hablamos aquí, que muchos deportistas guineanos que no son futbolistas no tienen la atención ni la repercusión que tienen los futbolistas, por ejemplo. Y es una pena. Es algo de que siempre nosotros decimos aquí. Porque vosotros decís, mira, una atleta que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas, yo no tenía ni idea. Yo no sé si De Paul sabía algo de ella. Ni hablar, ni hablar. Y es una pena. Pero bueno, es así. Por eso, precisamente por eso, el compañero de arriba ha dicho hoy, mira, hay unos atletas guineanos que han venido aquí a correr en España. Vamos a entrevistarlos para que la gente los conozca. Porque vosotros, atletas de 100 metros, también tenéis derecho de que el público guineano os conozca. Que sepa el sacrificio que hay detrás de lo que vosotros hacéis. Y por eso hemos querido traeros aquí esta tarde. Así. ¿Me permitís un momento? Esa es la idea. ¿Me permitís un momento? Me voy un poco al baño. Vale, vale. Hombre, por Dios, faltaría más. La necesidad nuestro, mayor. Nuestras atletas son increíbles. Hoy, primero era el ministro de Juventud y Deporte. Después era cenar. Ahora tenemos que ir al baño. Después de comer se va al baño. Pero podemos ir con la entrevista. Sigo aquí. No. Sí. Continuamos. Sí. Primero, ¿puedes enseñarme a pronunciar tu nombre? ¿Eres Vilelo o Vilelo? Vilelo. Vilelo. Sí. Yo, mira, mira, Erika, te voy a contar por qué te está preguntando eso. Porque hace poco entrevistamos aquí a una futbolista ecuatoguineana que era Lopelo. Y él lo pronunciara Lopelo. Y yo le dije, no es Lopelo, es Lopelo. Entonces, por eso, para no equivocarse, mi compañera dice, primero voy a preguntar para luego pronunciarlo bien. Porque, claro, no es lo mismo preguntar Vilelo que Vilelo. Lo entiendo. Muy bien, De Paul, has aprendido la lección. Bueno, yo bien, esto es. Soy mitad gabonesa y guineana. No sé si lo has podido percatar en mi primer apellido. Sí, el primer apellido es Mowangi, algo así, ¿no? Mowangi, sí. Mowangi, sí. Entonces, ¿cuál de tus padres es gabonés? Mi padre. ¿Madre o padre? Mi padre. Tu padre es el gabonés, sí. Bien, vamos a continuar. Dices que escoges el atletismo porque veías que se te daba bien. ¿Se puede decir que una de las razones por las que escoges el atletismo es porque cuando estaba jugando tu hermana te aburrías, pero tenías la pista ahí para correr, subir y bajar, mientras tanto que la estabas esperando? No es esto. Normalmente he decidido quedarme en el atletismo, aparte de que lo hacía muy bien y siempre ganaba. Hombre, ¿a quién no le gustaría estar donde siempre gana? A todo el mundo. Buena pregunta. Y aparte de eso, sabes que en casa, cuando somos niñas, siempre va a dar eso que quiere. Tú me copias todo lo que hago, porque cuando voy en task, tú también vas. También cuando hago eso, también lo haces. Se daba cosas iguales entre nosotras. Y yo dije que vale, para que ella vea que yo hago algo diferente a ella, que soy y puedo llegar a más de lo que ella está haciendo, voy a decidir quedarme en eso. Y así, ahora es como que ella y yo estamos en el mismo nivel. No hay diferencia, porque yo gano aquí y ella misma hace lo mismo ahí. ¿Ella en qué equipo juega? ¿Ella sigue jugando? Sí. No sé si Inter Malabo o algo así. Tu hermana, ¿y tú no sabes en qué equipo juega? Mal, hombre, no presto mucha atención en ella. Es que siempre cambia de equipo. Estaba pero en Madrid, ¿cómo? Malabo, Estrella del Sur, en no sé qué. Es que siempre cambia de equipo. Burajam. No voy a estar tanto de ella. Burajam, esto de... mis cosas. Bien, se ha vuelto Gregorio. Bien, ¿cómo es un día? ¿Cómo es un día de Erika en Guinea? Desde la mañana hasta la noche. Para mí, la pregunta. Sí. Desde la mañana hasta la noche, días como de lunes a viernes, de lunes a domingo, un día entero, ¿vale? De lunes a viernes.
mi día entero. Son así. Me levanto en casa como rutina diaria, porque ya acabé el bachillerato. Ahora he tomado como este año un año sabático, porque tengo, aparte de eso, tengo competiciones a realizar. Mi rutina es esta. Me levanto, me baño, desayuno, trabajo, y cuando llega a las 4 de la tarde, o sea, después de hacer todo eso que tiene que ver con la casa, voy a dormir. Si tengo tiempo o me da de por leer, leo. Si no, pues voy a dormir. Cuando llega a las 4 me voy al estadio. Voy a entrenar a las 4 de la tarde. Salgo más tarde ahí a las 7. Regreso a casa, me baño. Como, me siento a mirar un poco la tele. Llega a las 8 o 9, me voy a la cama. No has contado la discoteca. Vamos a saltar esa parte. No voy a la discoteca ahora porque hay otros matices. Bien, alguien estaba preguntando aquí cómo se llama tu hermana. Alguien que ha jugado al fútbol femenino en Guinea, que evidentemente. Diana juega en la selección. Diana Sandra. Se llama Diana, ¿no? Sí. Su camiseta azul. Jugó en la selección. Meriva. Sí. Meriva. Ah. Muy bien. Y Gregorio, ¿cómo es tu día ahí en Malabo? Bueno, mi día a día en Malabo es que, vaya, ¿cómo decirlo? Al ser el primogénito de una familia y decidir en plan salir adelante en el deporte es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta, como primeramente antes de ir a entrenar tienes que ocuparte de las cosas de la casa, de los hermanitos y bueno, como actualmente yo no vivo con mis padres. Vivo con mi abuela en Malabo. Mis padres están en Bata. Y casi puedo decir que soy la única persona que casi se ocupa de todo en casa. Bueno, entonces, después de terminar de hacer todo, cuando llega la hora ya de los entrenamientos, suelo subir haciendo trote, un poco de footing, y llego ahí. Y también, después de los entrenamientos, llego a casa. Y también me pilla la hora de ir a clase. Entonces, cuando regreso ahí, por ahí las 12, casi las 12 de la noche, casi. Pero cuando regreso así, con el cansancio y todo esto, no hay mucho tiempo de hacer cosas personales. Entonces, mi día a día en casa es casa, entrenamiento, clase, casa. Así es, de lunes a viernes y los sábados por la mañana siempre entrenamiento. Erika ha dicho, de Paul, escúchame, Gregorio, escúchame bien lo que voy a decir. Erika ha dicho, no, yo ya he acabado bachillerato, me he tomado un año sabático. ¿Qué? ¿Así? Año sabático. O sea, cuando nosotros acabamos. No es la primera. No es la primera que lo dice. No es la primera que lo dice. ¿Sabes qué? Muchos lo hacen ahora. A mí me llama mucho la atención. Yo, por ejemplo, yo año sabático, me perseguían con chancleta o con cable de luz. Yo decía que quería año sabático. Tío. Bueno, tan sabático no es, porque practico el deporte. Y ahora, mira, amigo, no tengo tiempo ni siquiera para coger un cuaderno y leer. Bien, vale. Eso pero, era, pero... Dime, Paul. No, que practicar el deporte y estudiar no tiene nada que ver. Cada actividad en su momento, pero respetamos que tú hayas decidido que en este año no vas a hacer nada. No eres de nuestra generación, nosotros somos viejos. Chancleta. Nuestro tiempo, coger el año sabático significaba que no habías aprobado la selectividad y no tenías otra opción que quedarte en casa. Exacto. Porque tú no podías hacerlo a voluntad propia. Si no, te decían o te vuelves al pueblo o... Amén. O vas a clase. Amén. Bueno, en fin, eso era una anécdota. La pregunta que yo os quería hacer a los dos es ¿cuánto difícil es ser concretamente atleta en Guinea Ecuatorial? ¿Cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo tiene que hacer un atleta en Guinea Ecuatorial? Mucho.
Muchísimo. Como por ejemplo, ¿qué cosas hay que renunciar? Porque llegar a donde habéis llegado, porque no sois campeones del mundo ahora, pero ya es una medalla que un chaval de 20 años y una chavalita de 21 años estéis representando al país en Europa. Y es un gran logro en vuestra carrera, por si no lo sabéis. Hay gente que ha luchado toda la vida para lograr esto que habéis logrado. A llegar hasta aquí ya es un gran logro dentro de vuestras carreras deportivas. La pregunta es, ¿cuántos sacrificios habéis tenido que hacer? ¿Qué es lo que habéis tenido que renunciar para lograr este objetivo? Y cuando hablamos de sacrificios, no decimos que lo que le habéis dado a alguien, sino esfuerzo. Hay gente que dice, no puedo comer tal cosa, no puedo salir de noche, tal hora ya tengo que estar dormido, tengo que entrenar tantas veces a la semana. Entendemos. He sacrificado muchísimo. Mis estudios voy a empezar de por medio, porque para que, digamos, que yo trabaje para empezar a hacer, o sea, para estar donde estoy hoy en día, he sacrificado primeramente mis estudios. Entre que tengo que faltar a clase, tengo que suspender un montón de materias, quedarme con no sé cuánto en casa que me griten, he sacrificado muchísimo. En cuanto a la comida, peor aún. Entre que estoy, si me lesiono, carga muscular, tengo que empezar a bajar, tengo que hacer tratamiento. Y créeme, la parte en plan emocional, que tengo a mi novio ahí, tal vez me quiere ver, quiere estar conmigo, y yo no puedo porque tengo algo de por medio, y sí o sí quiero hacer esto, y tengo que decidir él o el deporte, y a mí me gusta el deporte, pero al mismo tiempo también me gusta mi novio. O sea, ¿cómo lo hago? Pobre hombre, pobre chico. Pobre, ya, tenía que sacrificarme, jugar, pero saber cómo jugar. O sea, jugar a dos bandos, pero saber cómo y cuándo. La verdad es que sí, lo que ella dice es cierto, la verdad. Es que, como mi abuela suele decir siempre, que un deportista se tiene que cuidar como un niño, como un recién nacido. ¿Por qué? Porque se espera mucho de él, se espera muchísimo de él. Entonces, en nuestro caso, sacrificamos mucho. Actualmente, os puedo decir que he tenido que dejar las clases que estoy haciendo ahora mismo para poder entrar a la universidad. Tuve que dejarlas para venir aquí. Y no os cuento la cantidad de cosas que hemos tenido que sacrificar durante los entrenamientos que hemos estado sufriendo ahí en Guinea, las tantas cosas que hemos tenido que decir, o las mentiras que hemos tenido que decir a nuestros tíos, a padres y tal, para poder estar entrenando y venir hasta aquí. No es nada fácil. Porque entre estás ahí en casa, sabes que siempre es en casa. Si, digamos, te pagan los estudios, es para que tú traigas unos resultados positivos en casa. Sí. Y que vengas y traigas esto, hombre, te ponen presión ahí. O sea, no sabes cómo dividirte, pero solo sabes que debes seguir. Ahí está. Hay una cosa. A ver, yo no soy nadie para darle consejos a nadie. Pero yo, personalmente, considero que los estudios deberían ser lo primero. Más que nada, porque no sabéis si vais a llegar a donde queréis llegar. Porque me imagino que vosotros dos tendréis unos objetivos. No sé si vais a llegar. Y si no llegáis, lo que os va a valer son los estudios. Y además, ser deportista en Guinea y dedicarte a eso no te garantiza que vayas a tener una buena vida, o una vida regular, o una vida medianamente regular. Con lo cual, tener unos estudios siempre, yo creo personalmente, que será garantía de un futuro mejor del que tienes ahora. Por lo menos, yo. Y luego, tienes muchísima razón, no te corto. Pero imagínate que vas a competir a nivel internacional, tienes una competición a nivel internacional y nunca se sabe dónde se te va a dar la suerte y te pille alguien y te diga que, mira, quiero que entrenes con nosotros, te vienes a nuestro país, te pagamos tal,
te damos la nacionalidad y no sé qué. Siempre alguien como yo no pierdo las esperanzas de que un día, algún día esto va a cambiar y va a tener que pasar. O sea, ojalá, que va a llegar alguien y te va a decir esto. De hecho, he tenido la oportunidad en Argentina de conocer a alguien que me ha hecho ciertas preguntas, pero yo, como tengo fe y lealtad a mi país, me voy a quedar aquí siguiendo defendiendo a Guinea hasta donde yo voy a poder, por más que haya corrupción, haya malas cosas y todo esto, siempre voy a optar por Guinea, sea como sea. No vayas por ahí. Si alguien te ha ofrecido algo, cuéntalo. No puedes ir por ahí de decir no. Sí. Nadie me ha ofrecido nada. Entonces, he nacido en Guinea. He crecido en Guinea. Sí. He adoptado costumbres guineanas. Ahí está. He adoptado tradiciones. Pero ¿qué te han ofrecido? En todos los países del mundo hay corrupción. Nunca, que nada te equivoque. Tú donde salgas siempre hay que tenerlo aquí. Yo no voy a abandonar Guinea porque la gente me diga tal. Yo no soy del montón. Siempre voy a tener a Guinea. Mira, eso ya lo sabemos. Sí, ahí está. Yo sé que hay corrupción y todo esto, pero esto es lo que quiero. Me gusta lo que hago. Mira, aquí. Sí, Erika, de hecho, Charo Zue te está enviando un mensaje aquí de ánimo. Los pies siempre sobre el suelo. O sea, diciendo que una persona que sabe reconocer lo que es. No, es importante. Saber reconocer lo que eres. Es muy importante. Es que es así. A mí me gusta el deporte. No voy a mezclar dos en uno. Lo que haces con lo que haces, debes decidir. Dos cosas no puedes hacer. Si decides por dos, debes saber conllevar las dos cosas. Y si yo he decidido esto es porque me gusta y no lo pienso abandonar hasta que yo diga que vale, mi cuerpo hasta aquí he llegado. Pero a mí me gusta esto y porque Guinea me retenga o tenga un inconveniente, no voy a seguir. Marcos quiere venir a responder a José. Marcos. Y eso no es un debate, esto es una entrevista. Es una charla con el este Marcos. La guerra de Marcos y José no acaba. Es que no yo, acaba. Yo no sé dónde viene ahora. Yo no sé, no molestes, estamos... Bien. Vamos a continuar. Yo no estoy bien, no soy tan entendido dentro de eso. Hay temas que más entiendo que suelen ser de fútbol. Yo quería saber si dentro del atletismo también, porque alguien nos ha puesto un comentario aquí. O sea, lo que quiero decir es, si dentro del atletismo también hay lo que existe en el fútbol, lo que son clubes que puedes vivir en España compitiendo en un club, pero cuando te necesita tu federación ecuatoguineana, irte con Guinea a representar Guinea. Sí, lo hay. Tenemos un compañero en Francia. En Francia, que se llama Benjamín. Tenemos, y entrena, pero cuando se le necesita, viene y nos vamos a las competiciones, sí. No, Benjamín Enzema, si todo va bien, lo vamos a entrevistar la semana que viene. Vamos a charlar con él. No pudimos la semana pasada porque tenía competición en Francia, pero la semana que viene haremos todo lo posible para tenerlo aquí. Vale. Sí. Entonces, esta vez que hablaron contigo en Argentina, ¿te estaban proponiendo unirte a un club de Argentina o ser argentina para representar a Argentina? ¿Qué es lo que te estaban pidiendo? Ahí es donde iba mi pregunta. Vale, ¿cómo te explico? Sabes que era en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿ves? Y ahí abarcan varios países y no era nuevamente un habitante argentino que me hacía la propuesta, sino que era alguien de otro país X. Que de no Gabón. No. De Gabón. No. Era pertenecía del continente de América Latina. Ajá, vale. Pero no. Totalmente no era argentino, pero me hacía la propuesta. De hecho, me preguntó cómo lo llevaba a mi país, cómo estaba, si me pagan bien, si como bien, si me alimento bien, cómo voy con el médico. O sea, me hacía preguntas porque le interesaba. O sea, yo como atleta le interesaba para seguir. Sabes que alguien, tú puedes detectar a alguien que pueda que no rinda, ¿no? Pero cuando tú ves que crees que si le tratas de entrenar más, le das más la caña y todo eso, va a lograr alcanzar y podrá ser más. De hecho, yo creo que es lo que él ha visto en mí y de hecho me estaba preguntando y tenía su contacto, hablábamos, solo que como acabo de cambiar el móvil, he perdido.
Pero también un consejo, también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de eventos internacionales donde todo el mundo parece ser cazatalentos, porque la gente tiene la sensación de que los africanos todos vivimos mal, por lo tanto, ofrecerte cualquier cosa te hará cambiar de bando. Y hay situaciones en las que alguien te puede quitar de África diciéndote que vienes a competir a un club cuando viene a utilizarte como prostituta. Sí, Así que estas cosas hay que tenerlas también. No, pero aquí Depau, no tengo cuidado con todo eso. De Pau, tienes razón. De Erika, no puede. Tengo cuidado con todo esto, tranquilo. Vale. Pero, De Pau, tienes razón lo que acabas de decir. Pero hay una cosa. En una competición como la que estaban ellos, que de repente alguien que ha estado ahí siguiendo la competición venga a ti a hablar contigo y a ofrecerte algo, porque me imagino que le han ofrecido algo. Cuidado, ¿eh? Es porque ha visto algo en ti. Es porque ha visto algo en ti. Porque atletas, yo no sé cuántos atletas había por ahí. Más o menos cuántos atletas había por ahí. Uf, incontables. Es que cuando se trata de una competición olímpica, es que vienen casi todos los atletas del mundo, de todos los países, normalmente, de todos los países del mundo. O sea, algo ha visto esa persona como para acercarse a Erika y ofrecerle algo. No sé qué, pero ofrecerle algo. O sea que los del Comité Olímpico, a ver si nos ponemos las pilas un poquito, ¿eh? Hombre, es que al final... Oh, hola, Pedro Bian. Bueno, como les decíamos, aquí tenemos a otro internacional, Pedro Bian, jugador de la selección de Guinea Ecuatorial, que también les está viendo. Hola, grande, esperamos verte. El público hace muchas preguntas sobre tu convocatoria y a muchos nos gustaría que nos aclares la duda si vas como un apoyo para estos chavales que van a competir, ya que hay muchos jugadores que faltan, o ya tienes el alta competitiva. Hasta ahora no tenemos información fiable y no podemos mentir a la gente. Bien, vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuándo y cómo les seleccionan para decirles vais a ir a representar a Guinea en los Juegos Iberoamericanos de España en este año? Gregorio. Bueno, para hacer la selección de atletas para competir fuera es... ¿Cómo decirlo? Es un largo proceso normalmente. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer antes test, no test de vacuna ni test y tal, no. Son test en plan para ver la marca de cada uno, el rendimiento de cada uno durante esos últimos entrenamientos. Y de ahí se mira la marca que posiblemente se acerca a la marca pedida a nivel internacional. Y de ahí entonces hay... ¿Cómo les? Hay una guerra entre nosotros, no diría una guerra en plan enemistad, no, es una guerra en plan para ver... ¿Competitiva? Sí, sí, competitiva. Cada cual quiere sacar la mejor marca o aproximarse a la marca que piden. Sí. Por ejemplo, Gregorio, ¿cuál es tu marca en los 100 metros? Mi marca en los 100 metros, vale, mi marca manual en los 100 metros es de 10.90. ¿Y Erika? Mi marca es de 12.09. Te gana Benjamín, que te gana Gregorio, ¿eh? Bueno, es normal, incluso en la Academia de Policía se pide que las mujeres cobran menos, aunque acaben cobrando lo mismo. También. Entonces, de ahí se hacen todos los test a través de... los mismos entrenadores se reúnen ahí entre ellos y miran quién ha podido alcanzar tal marca y se le coge y tal, se le lleva. Así se hace. Hola, Dulce. También tenemos aquí ahora a Dulce, jugadora ecuatoguineana que vive en Brasil, representó a nuestra selección durante unos cuantos años. Dulce está viéndonos aquí. Vamos a traer aquí a Dulce algún día para que venga a hablarnos aquí de su carrera deportiva. Oye, el salón femenino. A ver, la pregunta es para los dos. ¿Qué ha significado esa experiencia de decir, oye, nosotros en Guinea practicamos atletismo porque nos gusta, porque para practicar el deporte en Guinea tiene que gustarte, y de repente que cojan y os traigan
a una competición internacional como la en la que habéis estado. Para vosotros, ¿qué ha significado? ¿Qué importancia le dais el hecho de que estéis ahora mismo en España, en Europa, compitiendo ante atletas de prácticamente todo el mundo? ¿Conocéis a esta atleta, Faust, que está, creo que ahora se encuentra en Alemania, en una competición? Faustino Alfaro, sí. Faustino Alfaro es un chico ecuatoriano también, que vive aquí en España, también practica el atletismo. Sí, ¿también es atleta? No le conozco. No, no le conozco. Tal vez si vea su foto. Bueno, Fausto, si quieres, pues, puedes mandar una solicitud y te aceptamos, así hablas con tus compañeros de deporte. Y... Ya son muchos, ¿eh, José? ¿Eh? Las plataformas están haciendo su trabajo. Bueno. Estamos conociendo ya entre 10 a 15 atletas ecuatorianos y creíamos que no había. Le respondo a él, a José, sí. ¿No? Sí. La pregunta que ha hecho. Hola, Ana Linda. Bueno, primeramente, practicar, como tú has dicho, practicar el deporte aquí en Guinea, te tiene que gustar de corazón para poder seguir, porque lo mismo me pasa a mí. Bueno, a mí esto significa muchísimo, y viendo, sabes, cuando tú estás con gente que tiene marca olímpica a nivel internacional, marca olímpica, compites con cierta gente y haces mucho, esto te da te da ganas de seguir, de trabajar más para poder alcanzarles, poder, y así poder llegarte a ti mismo y decir, yo ya he hecho mucho, aparte de que mi nombre esté en las redes y todo esto. Esto ha significado muchísimo para mí, a nivel nacional como internacional. Eso me ha, o sea, es como que me ha dicho a mí misma que tengo que mejorar, o sea, tengo que trabajar más. Esto significa que tengo que trabajar más, que tengo que seguir más. Si realmente me gusta esto, tengo que trabajar más para poder alcanzar la marca olímpica que a nivel internacional piden. Quiero decir algo. ¿Sabes? Cuando os gusta algo, es fácil decir que ya no lo voy a hacer más. Cuando te gusta algo, lo haces aunque te dicen que no vale para nada, pero lo haces, sí, porque te gusta. Totalmente. Ahí está. Sí. Entonces, el atletismo para mí, vale, el deporte para mí es algo, aparte de ser algo de la salud, de mantener el cuerpo sano y todo esto, también es un estilo de vida que uno ya ha entrado adentro, se da cuenta que, chico, es maravilloso el deporte, que sea de fútbol, natación o otro tipo de deporte. El deporte es maravilloso. Entonces, como ha dicho mi compañera Erika, uno practica el atletismo y llegar al nivel donde estamos, es que podemos decir, bueno, me han ganado, voy a hacer más. Esto no es digno de un deportista. Me han ganado, ya no lo voy a hacer más. Esto no es digno de un deportista. Un deportista. Sí, de hecho, tú estabas diciendo en tu primera competición quedaste muy mal, sí, la primera vez que participaste. Sí. Aún así, te levantaste y sigues en esto. Sí. Y es importante. Sí. Entonces, a mirar las marcas internacionales que tienen esta gente, a mirar las marcas olímpicas que tiene esta gente, nosotros nos decimos que, chico, nosotros también podemos llegar hasta ahí. ¿Y por qué no trabajamos más? Entonces, nos ponemos a trabajar, aunque difícil es el trabajo, pero poco a poco llegamos. Y estoy seguro que vamos a llegar a esas marcas. Bien, alguien les dice aquí, Ana Linda dice, todo lo que uno hace en la vida y le apasiona, se requiere mucha disciplina y determinación. Les deseo mucha suerte, hermanos. Así que les desea mucha suerte. Por si alguien se ha unido y no sabe con quiénes estamos hablando con Erika y con Gregorio, dos chavales ecuatorianos, atletas, que están aquí en Europa, que han venido a representar a Guinea en un torneo iberoamericano de atletismo.
Bien, ahora vamos a entrar netamente en la competición en la que habéis venido a participar aquí. ¿Cuándo llegáis en España realmente? ¿Cuándo llegáis? El día 14, el lunes. ¿El lunes era 14 o era 16? Creo que era 16. Hemos llegado el... Hemos llegado domingo, ¿no? Domingo por la madrugada. Sí, hemos llegado a la madrugada del domingo. La madrugada del... Entonces, una vez llegar, ¿cómo ha sido vuestra estancia aquí? ¿A partir de qué día habéis tenido que competir? ¿Cuántos días de descanso tuvisteis? ¿Cuántas veces habéis competido desde que estáis aquí? ¿En qué posiciones habéis ido quedando? Bueno, ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, nos cogen el sábado por la noche. Nos cogen el sábado por la noche, por ahí las 11 de la noche en nuestras casas. Llegamos en el aeropuerto, hemos pasado un mal tiempo ahí. Un día entero esperando en el aeropuerto, 24 horas. La verdad. Un avión, sí. Primeramente la facturación, con hambre, frío mosquitos. No os digo. Esperamos. Madre mía. Primeramente, después, cuando ya llega la hora de la facturación, bueno, no quiero entrar en los peces gordos y tal, ellos tranquilamente sabían la hora exacta que tenían que hacer la facturación, todo esto, y nosotros nos vienen a coger 3 a 4 horas antes de la facturación. Entonces, toda esa tormenta que hemos sufrido ahí, Enrique y yo, en el aeropuerto, la verdad, no veáis. Entonces, a la hora de salir ahora de Malabo para Madrid, ya es otra... Vale, sí, como se sabe, las horas normalmente de Malabo a Madrid, tenemos que hacer una escala en Marruecos, en Casablanca, coger otro avión para Madrid. Entonces, llegamos en Madrid, por ahí la... Creo que las 6, ¿no? 6 de la mañana. Llegamos en Madrid a las 6 de la mañana. Tuvo que esperar más en el aeropuerto a ver, a cogernos el tren, las maletas y todo eso para poder llegar más otra vez, pasar 2 horas o 3 horas en coche para llegar donde podemos coger el tren, el AVE, para llegar aquí en Alicante. Madre mía. Hola, Catalina. Sí. Entonces, hemos pasado las primeras horas, pero muy, muy, muy fatal. Y cuando llegamos aquí en el hotel, ya era casi las 12 de la noche. Bueno, te respondo a la pregunta. Nosotros hemos, al llegar aquí, yo tenía que competir 100 y 200, porque así me pusieron en el papel ese que envían aquí. Pero no sé qué escándalo hubo aquí, no sé qué, solo me apuntaron en 100 metros, pero el entrenador, al querer ponerme en 200 metros, volver a apuntarme, dijeron que ya no era posible, que ya se había cortado lo de la inscripción, y así que tuve que competir solo 100 metros. Bueno, con pura dificultad, porque también entrenando aquí, tuve una lesión en el pie izquierdo, pero aún así no podía parar, porque si ya he llegado aquí, por más que tenga una lesión, tengo que competir. Pero aún así he competido haciendo la marca que he hecho, que he empeorado, siendo sincera, he empeorado y muchísimo. He competido, pese a la lesión, he competido muy bien. De hecho, para mí me ha ido, lo he visto muy mal por la marca que he hecho, pero no he tenido en cuenta que tenía la lesión en el pie, pero he competido. Es lo único que puedo decir, es lo bueno, porque si he venido aquí es por algo. Y ahora, sí. A ver, vas a continuar, déjame hacerte una pregunta. Viendo todos los problemas que habéis tenido hoy, ¿es seguro que tenéis suficiente batería en el móvil? Porque hoy habéis tenido, hemos ido aplazando esa entrevista tantas veces. Yo solo quiero estar seguro de que tenéis suficiente batería en el móvil. Cargador está a mano. Ah, vale. Oye. Vale. Bueno, de Paul. Vale. Erika. Sí. Erika, sí. Y mira, ahí tenéis a Fausto Alfaro.
atleta ecuatoguineano residente en Europa. Fausto, buenas noches y gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis o no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, se te escucha perfectamente. Ah, vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué? Hola. Bien, bien. Bien, ¿tú? ¿Pero seguís en España o ya habéis vuelto ya? No, todavía seguimos en España. Ah, pero ya competisteis, ¿no? ¿Fue este el fin de semana pasado? O sea, ¿o es este? Fue este fin de semana. Ostras, yo tenía que estar ahí también, pero justo a mí me pilló que tenía que salir para competir fuera también. O sea que... Pero ya en otra ocasión ya nos veremos seguro, vamos. Ya coincidiremos en otra ocasión, seguro. Ya. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, para mí ya estoy acostumbrada a que no era la primera, ni la segunda, ni la tercera. Sí. Pero bueno, ya estoy. Pero se disfruta igual, vamos. Sí, sí, sí. Ya estoy acostumbrada a tener, si te caes, te levantas, si te caes, te levantas. Bueno. Hombre, eso nos enseña el deporte. Sí. ¿Y qué distancia hacéis? Yo hago 100 y 200 metros lisos. Y yo hago los 100 metros lisos y los saltos de longitud. Ostras. Lo de longitud, yo creo que requiere mucha técnica. Pero te las apañas para entrenar esa modalidad. ¿Dónde entrenáis, por ejemplo? En Guinea. En Malabo. Pero da igual. Lo único que falta es que a nuestro país le falta muchísimos recursos, medios, para nosotros estemos muy estables. Es lo único malo que tenemos. Pero actualmente, según escucho, están trabajando en este campo. Solo rezamos que sea así, que podamos tener nuevas cosas para poder trabajar y seguir alcanzando nuestras metas. ¿Vuestros entrenamientos son individuales o cada día tenéis a un entrenador ahí diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo para ir mejorando? ¿Sabes? Los entrenamientos normalmente son colectivos, ¿ves? Se tiene que, o sea, lo hacemos a nivel de, ¿cómo lo explico? Por interclub. Nosotros dos pertenemos al mismo interclub, Sabana Sport, o sea, al mismo club, digo, Sabana Sport. Y nosotros tenemos los entrenamientos lunes, miércoles y viernes, y sábados en conjunto. O sea, todos los clubes en el estadio, pero cada cual con su entrenador. Ahora bien, si tú quieres hacer tu entrenamiento individual, que tenemos los entrenamientos lunes, miércoles y viernes, y sábados, que es a nivel general, si quieres hacer tus entrenamientos ahí aparte, digamos, no viene los lunes, no sé qué, lo haces ahí aparte porque no quieres que nadie te vea entrenando, o quieres hacer tus entrenamientos a tu forma, ya es otra cosa, ¿ves? Y es otra cosa, pero cuando ya tenemos una competición normalmente a nivel nacional como internacional, obviamente que tienes que entrenar con el entrenador, sí o sí. Por ejemplo, Fausto, ya que estás aquí, voy a aprovechar para por lo menos hacer una comparativa, no por nada, sino por saber, por ejemplo, el día de Fausto como atleta, ¿cómo es? Estresante. Aparte de eso. Aparte de entrenar, también tengo un trabajo. Entonces sí, tengo que compaginarlo. Pero normalmente intento entrenar a primera hora, sobre todo a primera de la mañana, para no llegar muy cargado por la tarde, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas horas le dedicas, por ejemplo, al entrenamiento cada día? Bueno, el día que puedes, porque me imagino que no todos los días entrenas, ¿o sí? No, yo entreno todos los días. En torno a unas 4 o 5 horas. ¿Y vosotros más o menos cuánto tiempo dedicáis al entrenamiento? Depende. Depende de las competiciones que tenemos. ¿Cómo que depende? Por eso, cuando tenemos una competición a nivel nacional, entrenamos 2 a 3 horas. Cuando ya es internacional, aumentamos las horas, porque es una competición que tenemos que ir bien preparados, ¿ves? Pero a nivel nacional es algo que, bien o mal, no nos van a esforzar mucho, pero sí tenemos que estar en forma. 2 a 3 horas es mucho, porque, ¿sabes? Pero eso es contando desde el calentamiento hasta el... Incluso el estiramiento también cuenta, ¿sabes? Creo, vamos. No, empezamos de contar los entrenamientos, los calentamientos, no lo contamos ahí. Eso es como algo
es como hacer nada. Pero cuando tú ya estás bien caliente y has hecho todos los estiramientos, ahí sí viene el entrenamiento. O sea, los pues, estiramientos como, no, es como un... Es como lo llamamos en Guinea, Yara. Sí, es como... O sea, hoy, por ejemplo, ¿hoy habéis entrenado o no? No. Hoy no hemos entrenado. Como pero, acabamos de terminar la competición... De... Hoy hemos ido a ver... Ayer hemos terminado con las competiciones, pues... Hoy hemos ido a ver... Bueno, hoy sí hemos terminado con las competiciones. Mi compañera está que competía a 200 metros hoy. Hoy hemos ido para animarla, no podíamos entrenar. Podíamos ido para animarla y por lo menos ver el fin de las carreras. Porque a mí, obviamente, me suele gustar ver todas las carreras. Todas las competiciones. Ah, sí. No, yo quería sí, pero una... Alma, perdón, José. ¿Alma sale desde Guinea con ustedes o habéis encontrado a Alma aquí en España? No, ella nos ha venido a encontrar aquí en España, porque ella vive en Estados Unidos. Vale. Yo quería hacerle una pregunta. Alma ha salido desde Estados Unidos para venir a representar también a Guinea aquí. Sí. Ojo. Fausto, yo quería hacerte una pregunta. Para no comprometerles a ellos, porque tenemos que ser, a ver, un poco cuidadoso con lo que le vayamos a preguntar y no meterles en problemas. Yo soy consciente de ello. Ah, y a mí sí. No, pero tú no cuentas. Tú estás en otro mundo. ¿Tú crees que todo el periplo por el que han pasado, de decir, pasar una hora en el aeropuerto esperando, 4 horas para la facturación, llegar aquí... 24 horas, pasaron un día entero en el aeropuerto. 24 horas. O sea, todo eso, ¿tú crees que a la hora de competir ha podido afectarles para que no hayan podido hacer sus marcas? Sí. Eso influye muchísimo. Por eso, de hecho, a mí también, a mí me comentaron la competición de ir a participar ahí también. O sea, pero justo a mí me pilló que ya estaba fuera. Entonces les dije que yo no podía ir. Ya me pillaba allá afuera. Pero sí, el hecho de estar mucho tiempo, esos viajes largos, estar mucho tiempo en el aeropuerto parado y todo eso, al final afecta a cualquier deportista, no solo en el atletismo, pero en cualquier deporte te afecta. Y teníamos pocos días de entrenamiento, fíjate. De entrenamiento, claro. Y cuando hemos llegado, teníamos acceso al estadio olímpico para entrenar. O sea que teníamos que buscar un estadio, un lugar donde sea para entrenar. Claro, es que el problema, la cuestión es esa, es lo que pasa siempre. Que cuando hay una competición a nivel internacional, lo que se tiene que hacer, desde mi punto de vista, es que los atletas, por lo menos 2 semanas antes, ya estén en el sitio. Sí, claro, eso es lo que hay que hacer. 2 semanas antes para adaptarse al clima. Sí. Y eso no ha pasado con nosotros. Hemos venido en la misma semana que nos tocaba competir. Hemos estado... Es que eso afecta mucho, influye. ¿Y cuál fue vuestro primer día de... La lesión en el pie. ¿Cuál fue vuestro primer día de... Y fíjate también que nos quedan traer justamente el mismo día de la competición. Quedan traer el mismo día de la competición, pero sí. El míster... No solo sois ustedes, se le ha hecho a la selección masculina, a la selección de baloncesto, a todos. Es algo que han vivido otras federaciones. Ni siquiera Simón Yara, de que ellos vean un día antes por dónde van a... Sí, a ver, eso también un pequeño Yara. Yo no sé por qué no, o sea, ellos si están metidos en el este, no sé por qué no, hasta ahora no entienden eso, o sea, no pueden solucionar ese problema, algo tan sencillo, o sea, no sé cuál es, ¿qué es lo que les impide no coger y decir, oye, señores, vamos a viajar a lo menos 10 días antes, por lo menos? No lo sé. Yo te voy a responder, yo que no tengo ningún compromiso con nadie, es el dinero. Porque para que tú tengas aquí a 3 atletas ecuatoguineanos viviendo en un hotel, comiendo y entrenando en un campo en el que tú tienes que pagar, todo eso es dinero que la Federación de Atletismo no se quiere gastar, pero quiere resultados a cambio. Y es imposible, o sea, son dos cosas antagónicas. No pueden ser que tú traigas a unos deportistas, sea del deporte que sea, el mismo día en el que tienen que competir y que te den resultados. Es prácticamente imposible. Ni siquiera Usain Bolt. Es cuestión de dinero. Tener a 2 atletas o 3
en España durante una semana antes de la competición, que sería lo suyo, es dinero. Pero y... sí que hasta las competiciones, digamos, importantes fallan en eso, ¿sabes? Porque yo recuerdo las últimas Olimpiadas, es que yo creo que llegaron incluso una semana antes, o sea, es que eso no tiene ni... O sea, no, hablamos de unas Olimpiadas, ¿sabes? O sea... Faust, hay alguien preguntando si estás afiliado a la federación, por ahora. Si estás en contacto con la federación. Sí, sí, sí. De hecho, a mí también me escribieron para ir a participar en estos Juegos Iberoamericanos, pero yo ya no estaba en España. Ya, en ese ya tenías otro compromiso. Entonces les propuse salir de aquí y volver ahí el fin de semana ese, y me dijeron que no, que nada. O sea, me tenía que costear yo mismo el viaje. Yo, a ver, De Pau, yo no sé si tenías otra pregunta de la competición. Yo quiero ir allá, yo quiero entrar ya en la competición, porque hemos hablado de mucho, pero no hemos sabido cómo ha sido la competición en sí. O sea, ¿cuántas veces ha competido cada uno de ustedes en ese torneo? Bueno, yo, como te he dicho antes, tenía que competir dos veces, pero he competido una vez. Juan, me dais un minuto, ahora vuelvo, que tengo que hacer... Vale. Vale, vale. Pausa. A ver, Erika, cuéntanos, ¿en qué día competiste? El sábado a las 7 de la tarde. Pero el sábado bueno, pasado... habías tenido una semana... No, este. Hoy. Hoy es domingo, ¿no? Hoy es sábado, no, ayer. Ayer. El viernes. Ayer competiste. El viernes, sí, perdona, el viernes. Joder, era ayer. Hay que entenderla, el cansancio todavía sigue en su cabeza. Haciéndome ya lo veo. Oh. Bueno, yo también competí. ¿Sí? ¿Competiste ayer? En tus dos modalidades también. ¿En una? Sí. Ah. En las dos. Dos en un día. Sí, hice dos en un día y la verdad es y que... no pudo acabar. Me fui, pero por lo culo. Así lo puedo decir. De eso, tampoco pudo así acabar. Así lo puedo decir. Porque me fue por el culo. Tuvo que dejar los saltos para ir a competir los 100 metros que ya estaban en la cámara de llamada para que vayan a competir, o sea, que no le dio tiempo. Las dos modalidades competían al mismo momento y tú tenías que hacer las dos modalidades. Sí. Entonces, cuando empecé con los saltos de longitud a las 6 de la tarde, hice mis tres primeros saltos, pero no me avisaron que tenía otro salto que hacer. Entonces, cuando miré así, justamente me pillaba a las 7:40, la segunda modalidad que era los 100 metros y yo estaba en la tercera batería. Entonces me quedé en plan, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y qué es lo que tengo que dejar? Entonces, como vi que ya hice los tres primeros saltos, tuve que dejar los saltos de longitud para ir a los 100 metros directamente, y con el cansancio y con todo lo que tenía ya, no me fue favorable en mi marca. Pero lo bueno está en que, por lo menos en los saltos de longitud, pude alcanzar y llegar un pelín a la marca pedida. Esto sí. Pero, a ver, eso es Juegos Iberoamericanos. ¿Son clasificatorios para alguna competición más o simplemente se quedan aquí? Son la clasificación para las Olimpiadas de 2024, París. Uy, madre. Entonces, vosotros no habéis entrado en la... No, hemos entrado. Es que el hecho que vengas a participar... Ya me quiero más tranquilo, porque... No. El hecho que participes te da acceso a las Olimpiadas. Solo que yo ahora, como tengo otras competiciones a realizar, otros campeonatos, tengo que mejorar más la marca esa que he hecho. Ahora tengo que ir al otro campeonato que voy a ir dentro de poco... Tengo que volver a bajar la marca que he hecho. He hecho 13, pues tengo que volver a bajar más. Y así el siguiente, volver a bajar más para dar, es como plazas, para dar plazas a los demás atletas. Perdonad, ¿cuál es el mínimo que hay que hacer?
en los 100 metros, por ejemplo, para poder, por lo menos, entrar en las preliminares de los Juegos Olímpicos? El mínimo... Para las chicas. Para las chicas y para 11. Los chicos. Para 11. Las chicas es 11, para los chicos es 10. Bueno, pero la marca que ya está ahí, bueno, aunque hay alguien que superó a Usain Bolt, hay 9 y algo, pero para los chicos... Perdón, espera, has dicho que en esa no, competición... No, no, hay un tío ahí que estuvo corriendo con ventiladores, que dijeron que superó a Usain Bolt, pero tenía ventiladores de fuerza impulsándole, de aire, impulsándole por detrás. ¿Por qué hace eso? Ya me había quedado así. O sea, a ver... Era una trampa. Realmente no corría, volaba con el nivel de aire que recibía eso, por sí. Los grandes ventiladores esos. Sí. Entonces, tú has hecho un 13. Ahora tienes que bajar hasta el 11 para poder entrar en las preliminares de los Juegos Olímpicos. El 11 es la marca olímpica. De hecho, sí. Con la gente que está compitiendo, son gente que tiene marca olímpica. Vale. Y la marca que desde Guinea se ha enviado aquí, que yo tenía que volver a superar, es de 12.09, porque es mi marca. Ahora, en Argentina, yo cogí cuarto puesto, ¿ves? Cogí cuarto puesto en la semifinal. Como cogí cuarto puesto, no pude pasar a la final. Y aquí tenía que, por lo menos, la marca que he hecho en Argentina, tenía que por lo menos salir tercer puesto, ¿ves? Para por lo menos superar y tener también igualmente una marca olímpica. Pero lamentablemente no lo he logrado tener. Pero siendo sincera, con la fisura que he tenido en el pie y todo eso, he intentado y prometo intentar, no es que prometo, voy a hacerlo, voy a bajar más la marca y voy a demostrar que sí puedo. Y también decirles sí, que, y perdón, también decirles que hay diferencia entre la marca, un cronómetro manual y un cronómetro electrónico. Hay una diferencia ahí. En el manual puedes tener 9, sí. 9 justo, pero sí, en el electrónico puede ser 10 o 11. Ahí está la diferencia. Pero nosotros, chicos, en el manual, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí, no, no, dime. Nosotros en el manual tenemos buenos tiempos. En el manual tenemos buenos tiempos. Y en el electrónico nos acercamos ya casi a las marcas pedidas, a las mínimas que piden en el electrónico. Pero en el manual tenemos lo justo. Que piden. Yo, a ver, ¿sabes qué pasa? A mí... A ver. Hay una Faustina Andeme aquí que dice Erika, mi amiga. ¿La conoces? No conozco a Faustina. No te lo supongo, hombre. Pero menos salúdala. Vale, hola. Tal vez nos conozcamos, pero no, el nombre. Pero chicos, ¿sabéis pero qué si pasa? Está hablando aquí. A mí lo que me interesa es que vosotros, yo quisiera que alcanzarais las mínimas olímpicas. Hola, Dorín, ¿qué tal? Porque ¿sabes qué pasa? Yo ya estoy cansado de todos los años en la presentación de los equipos de los Juegos Olímpicos, ver ahí, no sé si 10, 11 personas con la bandera de Guinea Ecuatorial, que todos nos venimos arriba. Me imagino que todos los que vemos la fase preliminar. Y luego ya enterarme después que todos eran directivos y que había atleta solamente uno. Quiero ver a un atleta ecuatoguineano competir. Yo no digo que en la fase final, por lo menos en las eliminatorias. Es que quiero verlo. ¡Ah, espera! ¿Ves? ¿Ves? Es jugadora de fútbol, ¿no? Es sí, jugadora sí. De fútbol, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que juega en Malabochín o algo así, ¿no? Sí. Eso. Pues eso. Seguramente nos está viendo desde Bata ahora, desde Hotel Elimelen. Sí, la marca es la TEH. La tengo aquí, sí, es mi amiga. Lo que decía, que me gustaría veros en los Juegos Olímpicos. Por eso yo sí insisto mucho en lo de la marca. En saber en qué marca tenéis que hacer para poder ir a los Juegos Olímpicos. Porque quiero veros competir con los mejores del mundo. Es lo que yo quiero. Es que me hace ilusión. Y no sé explicarlo, pero joder, de verdad, me hace muchísima ilusión. Bien, siguiente pregunta. Gregorio,
¿En cuántos países has competido? ¿Esta es la primera vez que sales de Guinea para competir por Guinea o has competido por Guinea en otras ocasiones fuera de Guinea? Pues... ¿Qué han hecho los chavales? Teléfono, Ryan. No sé, tus entrevistados de hoy no están solo bien, ¿eh? Las cosas han salido muy mal. Han salido muy mal, muy mal, muy mal. Las cosas han salido muy mal. Bueno, Dios mío, perdón por el accidente. Bueno, ¿qué puedo decir? Esta es mi tercera competición fuera. Mi primera competición era justamente cuando yo acababa de empezar el atletismo. Todavía no tenía ninguna experiencia de qué es lo que me esperaba adelante. Era en Costa de Marfil. Entonces llegué ahí como el pequeño novato que no sabe nada de atletismo, pero con algunas ideas de cómo presentarse, cómo hacer las pruebas. Entonces llegué y mi primera marca era una de las peores. Era en los saltos de longitud, es lo que hice hacer, es lo que me fui a hacer. Mi marca era... ¿Entrenas el salto de longitud en Guinea? Sí, sí. Pero con, ¿cómo decirlo? No con el material justo adecuado. Pero sí entreno en los saltos de longitud en Guinea. Entonces, la marca que hice ahí en Costa de Marfil era de 5.09. Casi no me acercaba al quinto puesto ni al décimo puesto. Aún así, no me he rendido y me volvieron a seleccionar más en el viaje de Marruecos, los Juegos Africanos, que ahí era casi al nivel Dios de África. ¿Por qué? Porque casi toda la gente que están ahí son una de las gente más peligrosas que tenemos en África, porque era absoluta. Y ahí pude mejorar mi marca y acercarme a la marca nacional de Guinea. Pero todavía me queda mucho para alcanzar esta marca. Entonces, en Marruecos hice 6.12 en Marruecos. Entonces, al regresar a Guinea... El salto de altura, ¿no? Salto de longitud. El salto de longitud. El salto, sí, de longitud. Sí. Entonces, al regresar en Guinea, junto a los interclubes y las competiciones que hemos estado realizando en el país, volví a mejorar más mi marca de 6.12 a 6.42 hasta llegar en 6.50. Y de ahí me seleccionaron como soy el único saltador ahí, el único saltador de longitud en Guinea. Me seleccionaron por este viaje junto a Erika. Entonces... Con 20 años, eres el único en Guinea. Sí, saltador de longitud. Es lo que hay. Un chaval de 20 años es el único saltador de longitud en un país. Un chaval de 20 años. Bueno, no sé si en la región continental hay más saltadores, pero... Pero yo no creo que ni siquiera se practique atletismo en la región continental. Yo que soy de Bata, te lo digo yo. Lo único que no sé es que en Malabo, en toda Guinea, es casi todo el peso de los saltos de longitud está encima de mí. Es lo único que yo sé. Intentaron traer... ¿Pero quién? ¿Quién alcanzó esta marca que dicen que está sobre ti? Bueno, es una antigua atleta que actualmente ya no practica atletismo en Guinea. Ya es, como decir, un miembro de los directivos de la federación. Él, su marca... ¿Y está seguro de que él mismo no puso esta marca ¿quién, ahí? ¿Quién está? ¿Eso? ¿Quién estaba? Ahí está también. No estoy seguro que él mismo sí que lo ha... Nosotros estábamos en esos tiempos, que si 1900... No estábamos en esos tiempos, no sabemos. Sí, sí. No sabemos nada de solo eso. Hemos encontrado eso y solo seguimos la coyuntura, ¿no? Ya. Ahí está. Es lo mismo que tú, como siendo mi profesor de clase, me puedes decir que no. Cuando yo iba a clase y yo no te he visto ir. Yo nunca suspendía. Ya, solo te sigo. Porque me enseñas y yo quiero aprender. Oye, Fausto, tus hijos suelen...
Tus hijos suelen ser unos superdotados, siempre lo digo a los profesores. Te digo así. Fausto, ¿en qué compite? ¿En qué modalidad compites tú? En 800. ¿En 800? No se te escucha bien ahora, ¿eh? ¿No? No. ¿Y ahora? Ahora. Ahora, claramente. Alto y claro. ¿En 800? Sí. ¿Y cuál es la marca mínima para poder participar en nuevos Juegos Olímpicos en los 800 metros? Uf. Yo creo... Es que juraría que son... depende. 1,45, 1,47... ¿Y tú en qué marca estás? O menos. No, yo estoy 1,52 por ahí. Ay, amigo. 40, yo creo. No, eso es el récord del mundo. Ah, el récord del mundo, no. Sí. No, eso está muy lejos. No, más 40. Que, yo lo preguntaba. Sí, 1,40 por ahí, sí. 1,40, 30 y algo, creo. Yo preguntaba porque como estamos a 2 años vista de unos Juegos Olímpicos, me imagino que el 2023... será un año clasificatorio para los Juegos Olímpicos, con lo cual sí. Estos dos que saltan en 100 metros y tú 800 no competiréis juntos, con lo cual tenéis plaza para todos, digo yo, ¿eh? Sí. Y también está Benjamín, que creo que está en 1500. Justamente, ¿eh? Le conoces. ¿Conoces a Benjamín? Claro, sí, Benjamín siempre está, hablo con él casi todos los días. Sí, joder. Sí, él era nuestro. Sí. Bueno, ¿era sí, vuestro? El año que viene... ¿Era ahí, vuestro qué? Sí, es nuestro compañero, estamos en el mismo club. Ya que el año que viene también hay Juegos Africanos que se le va a celebrar en Ghana. Es como la clasificación para los Juegos... Es otra clasificación también para los Juegos de Francia 2024. O sea, que los atletas, el año que viene es el año en el que tenéis que darlo absolutamente todo. Pues sí, para el Mundial. Es como los jugadores antes de un Mundial, ¿no? Donde cada uno tiene que hacer todo lo posible para estar con su... Es como si cada continente hace sus juegos, ¿no? África tiene los suyos, Juegos Africanos. Europa, los Juegos Europeos. América, Juegos Americanos. Y todo eso... una clasificación, ya después lo mandan al comité internacional y van a poner que tal, de tal, de África, de Europa, de todo eso, y entonces así nos vemos todos a la mundial. Entonces, para poder participar en esos juegos, por ejemplo, Fausto, tú que estás aquí en España, para que tú puedas participar en esos juegos africanos que son clasificatorios para los Juegos Olímpicos, te tiene que invitar la Federación, el Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial, o puedes ir tú por tu propia cuenta. ¿Cómo va eso? Yo puedo ir, a ver, en principio deben hacerlo ellos, y yo puedo ir de forma independiente también. Sí, también. ¿Sí? De hecho, es algo que ya estoy medio planteándome, porque viendo cómo están haciendo las cosas. ahí es donde iba yo. Viendo cómo están las cosas, yo no sé. No sé cuándo son, no sé en qué mes serán los Juegos Africanos, pero me imagino que... No, creo que no lo han dicho todavía, ¿no? Ah, no lo han dicho pero, todavía. Claro, es que es lo que te digo, es lo que pasa siempre, es que no sé por qué suelen esperar hasta el último momento. Estos últimos Juegos Iberoamericanos ahora, es que a mí me han avisado casi... ¿Cuánto? Claro, y eso hay una semana antes, me han avisado más o menos. O sea, se han puesto en contacto conmigo. Y lo normal es hacerlo incluso 2 o 1 mes antes. Sí. Porque ellos no saben si yo esa semana que me están avisando, yo ya tengo otra competición, ¿sabes? Que se da mucho. Es que la federación, no sé, está muy desorganizada, la verdad. O sea, siendo sincero, está muy desorganizada. No lo digas en alto, igual no te llaman. No lo digas en alto. No, si yo no tengo ningún problema. Si yo ya lo he dicho, yo ya me estoy planteando el ir de forma independiente, ¿sabes? Pero claro. Ellos también lo saben. Claro. Ellos lo saben. Si lo saben. Ya se lo han dicho muchas veces. Si la cuestión es que las cosas hay que decirlas. ¿Por qué no voy a decir? Yo sí lo digo. O sea, a mí no...
sea, yo no tengo nada que perder, porque si a mí no me llaman, yo voy independiente, me puedo plantear el ir independientemente, ¿sabes? De hecho, hay otros atletas que también ya están pensando hacer lo mismo, porque yo estoy en contacto con algunos y ya se han planteado hacer lo mismo. Que es lo que nos obligan a hacer al final. Bien, Erika, estábamos hablando con Gregorio, que nos había dicho en qué países había competido, y tú nos puedes decir en cuántos países has competido representando a Guinea. En Kenia, en Argelia, aquí en, ¿cómo se llama? Alicante, en España, y ¿dónde más? En Argentina. Sí, en Argentina, cuatro sitios. ¿Y hasta ahora dónde has tenido los mejores resultados? ¿El mejor resultado dónde lo has tenido entre todas esas participaciones que has tenido? Lo que digamos, lo que mínimamente te hace sentirte orgullosa hoy en todas las veces que has sido parte. Joder, en Kenia. ¿En qué puesto quedaste en Kenia? El último. Es que no, último era mi primera competición a nivel internacional, pero he hecho una super real marca 12, he hecho una marca, una buenísima marca. ¿Y esa última competición qué marca has hecho? La última competición aquí sí, he hecho 13. Sí, está de Alicante. 13, ¿no? 13. Sí, está yendo para atrás, ¿eh? No, pero porque está lesionada, ha dicho. Bueno, bien, se lesionó. Esos días, porque como tengo otras competiciones aquí al mes que viene, tengo que estar en forma. Hay que buscarte un buen masajista, un buen fisio. Es verdad, la federación no tiene un fisio ahí, pregunto, no lo sé. Sí, fisioterapeuta. Bueno, el que tenemos aquí es en plan general para todos los deportes. ¿Quién es? Entonces, la federación. Sí, ¿puede ser Massa? ¿Perdón? ¿Quién es el de la federación? No conozco su nombre, la verdad. Porque nunca, ¿Elías? Nunca. Doctor Elías es. Elías, ¿no? Elías normalmente es para todo el deporte, pero se va mucho, mucho más con lo de fútbol. Sí. Mira, si estáis en Guinea, yo os puedo recomendar uno bueno, ¿sabes? Que es el que mejor he tratado cuando estoy ahí. No, es verdad, ese es muy bueno. A mí me curó la lesión, la verdad. No sé, oye, porque estoy en Guinea entrenando, nunca he tenido lesiones. No pero, sé. Ah, bueno. No sé si por el... No, pero país, no tienes que ir al fisio hasta que te lesiones. Tienes que ir de vez en cuando para simplemente para descargar. Sí, entiendo. Hey, oye, yo también lo puedo recomendar a uno mejor, que es Elías, que fue mi compañero de instituto. O sea, que no me... aquí venís a hacer marketing de vuestros hombre, amigos sin pagar la publicidad. El doctor Elías acaba de abrir una clínica privada, ¿eh? Para que lo sepan. Chico, déjalo. Aquí no se le hace publicidad a nadie, si no paga. No, chicos, yo me tengo que ir y de verdad, tanto a Fausto como a vosotros dos, os deseo lo mejor. Ojalá en el 2024, que me parece que son los Juegos Olímpicos, en vez de ver a directivos con la bandera de Guinea Ecuatorial, os veamos a vosotros tres. Lo deseo de todo el corazón y espero que al final alcancéis las marcas que queréis alcanzar para poder ir a los Juegos Olímpicos, porque creo que lo merecéis. Y ojalá de una vez por toda la federación de atletismo y todas las federaciones en general empiecen a hacer las cosas bien, porque es lo que solemos decir aquí, hay mucho talento en Guinea Ecuatorial a nivel de deporte, hay mucho muchísimo, talento muchísimo. Lo que pasa es que no se les está dando la oportunidad de poder crecer, y es lo que me gustaría que algún, voy a seguir insistiendo en la entrevista con el presidente del Comité Olímpico, ojalá algún día nos la den, porque así tenemos la oportunidad, y vosotros también, de poderle preguntar cosas. Espero que nos la den. Y a vosotros, ustedes, Fausto, yo creo que tú y yo algún día tenemos que hablar, junto con Benjamín. Yo, algún día tenemos que hablar. Vale, yo no tengo ningún problema. Y Erika, lo cuadramos y ya, ya lo... Y a vosotros dos, de verdad, os deseo muchísima suerte, y que os vaya todo bien, de verdad, os deseo muchísima suerte.
y éxito. Y Erika, recupérate de la lesión y a ver si nos das una buena noticia. Os dejo en buenas manos de mi compañero. Os dejo en buenas manos del Pedrerol guineano. Más que, no, yo no me identifico como Pedrerol, no me gusta Pedrerol, me identifico como Maldini, bueno, el diccionario del fútbol. Venga, chicos, buenas noches y buen fin de semana. Vale, buenas noches. Vale, buenas noches. Hasta luego. Vaya bien. Sí. Bien, continuamos, chicos. Yo estaba mirando aquí ya que hay jugadores ecuatorianos jugando su, o sea, los partidos de playoff esta noche, entonces quería ir dando los resultados de cómo van los partidos. El Lleida estaba jugando, no sé cómo ha acabado el partido, porque ahí es donde juega Joanne de Ló, que está convocado ahora con la selección para el próximo partido. Entonces, no pasa nada. Continuamos. Faust, ¿y tú en cuántos países has competido? Hostia. He competido en España, en Bélgica, en Malta, en Francia, en Portugal y en Camerún también. ¿Representando a qué país? Representando a Guinea. Pero en este caso, ¿suele representar a Guinea o a tu club? No, a nivel de club. A nivel de club. A ver. Déjenme acabar eso. Sí, adelante. Lo que significa que es lo que estaba hablando con ellos al principio, que yo no sabía que, como no entiendo mucho sobre atletismo, entonces les estaba preguntando si, aparte de estar entrenando en Guinea, en alguna ocasión les ha llegado alguna oportunidad de fichar por un club para vivir fuera de Guinea, entrenar como se debe y a ver qué es lo que alcanzan con eso. Erika, si se separan tanto, uno sale del encuadre y ya no le vemos. Así que lo sentimos, van a tener que ser van a tener que ser una pareja por unas horas, ¿no? Vale. A ver, en algún momento, aparte de lo que estaba diciendo Erika, que un señor se le acercó en la competición que estuvo en Argentina, a ti, Gregorio, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de que un club fuera de Guinea quiera ficharte? Bueno, yo personalmente no, todavía, y a ver, me gustaría que un entrenador o un club de fuera me diga que, bueno, chaval, te hemos visto, estás bien, pero queremos llevarte a tal nivel, la verdad me gustaría, pero hasta ahora no he tenido esta suerte o esta oportunidad. ¿Y tú, Erika? Solo en Argentina, ya, pero como he aprendido, igualmente no estaba tan interesada porque a mí, bien o mal, mientras siga residiendo en Guinea, siempre voy a representar a mi país, aún no residiendo ahí. Mi país es mi país y será mi país. No, pero cuando juegas en un club, cuando un ecuatoriano ficha por el Real Madrid, no deja de ser ecuatoriano, va a jugar en el Shalan. Cuando le necesiten Salah, pero juega en el Real Madrid como... Sí, es lo que estoy diciendo. Aun si residir en un país y esté entrenando con otra persona, esté compitiendo a favor de tal país, digamos, en las competiciones que tengan a nivel de sus países o nivel del continente este, siempre que tenga, digamos, algo a nivel mundial, voy a representar mi país. Bueno. ¿Cuáles son nuestros objetivos? A ver, ¿a qué punto quiere llegar Gregorio dentro de ese deporte? Porque yo quiero creer que la primera fase ya está hecha, la de que podáis representar a vuestro país, y es un título, pero un deportista no quiere vivir contándole a su hijo o a sus amigos que siempre se quedó último en todas las competiciones que participó. Supone que os queréis superar día a día, ¿no? En eso estoy trabajando. En eso estamos trabajando. Lo he hecho, lo he intentado. De hecho, en Argentina lo he intentado muchísimo y voy a seguir intentándolo hasta llegar al primer puesto en el que, hasta llegar en el nivel donde yo traiga mi medalla, ¿sabes? Lo intento, lo único está en el trabajo, el empeño y el esfuerzo. Solo es eso. Para lograr algo tienes que poner empeño
y para poner empeño necesitas fuerza. La fuerza se consigue con más intensidad, o sea, más trabajo día a día. Solo eso. Pero una pregunta, yo me imagino que lo habéis tratado. El tema, cuando dices que entrenas longitud, ¿cómo te las ingenias para entrenar esa disciplina ahí en Guinea, por ejemplo? Lo digo más por el tema el material y eso, ahí es que eso lo veo un poco... De hecho, yo cuando estuve ahí, incluso a mí me costaba mucho poder entrenar por la falta de material. Sí, nos falta muchísimo material. Pero bueno... ¿qué se va a hacer? Bueno, como tengo una fosa de arena ahí en Malabo, en el estadio, ahí más o menos intento realizar algunas técnicas, alguno que otro tipo de saltos que veo en los videos y de lo que mi mister también me dice que tengo que hacer. Pero aún así, no tengo el material adecuado para poder hacerlo. Sí, tengo los botines, tengo los pinchos, pero los botines que estoy usando para salto de longitud normalmente no son aquellos botines que tengo que llevar. Son botines más o menos de velocidad, pero casi ya se están yendo en el otro barrio, como si lo puedo decir así. Espera, el Instagram de aquí, ¿de quién es? De Erika, ¿no? Sí. Vale, vale. Ahora cuando termine os busco a los dos y ya os estamos en contacto. Pero no es mi cuenta oficial, ¿eh? Mi cuenta oficial, ¿no? Bueno, la que uséis. No, la que uso no. Esto es una cuenta en plan para chicas, grupo, para, o sea, de amigas. Que mi cuenta en sí, ¿no? Mi cuenta es rica0018mb. De hecho, ahí te hemos etiquetado todo lo que hemos publicado hoy y veíamos que no aparecías y nos preguntábamos qué es lo que estaba pasando. Sí, no, tengo Paul. Paus, ¿crees que una de las desventajas de los deportes individuales es esto de lo que estamos hablando, de que cuando pierdes, eres el único que pierde? Sobre todo el mundo sabe que eres tú quien ha perdido. Sí. No se trata de el equipo ha perdido, el equipo ha jugado mal, no, sino que pierdes tú. Paus ha perdido, no ha dado la talla. De hecho, un claro ejemplo es lo que le pasó a Benjamín en las últimas Olimpiadas. O sea, a mí me pareció un poco injusto el trato que se le dio. Yo siempre lo voy a decir y lo digo. Para mí Benjamín es el mejor atleta ecuatoguineano de todos los tiempos, vamos. Y el trato que se le dio después de eso, o sea, a mí me pareció muy injusto. Sí, pero Benjamín dijo que le dieron patadas. A ver, si todos estuvimos viendo la competición en televisión. Si sí, tú dices que te daban entre bofetadas y patadas, es normal que... No, pero yo ya lo comenté con él por privado. Él se expresó mal. O sea, es verdad que cuando será el este de salida, se suelen producir roces. Y se dan mucho, incluso sí. Hay caídas. Pero es que... Eso sí es cierto. Pero él se expresó mal y lo peor, y claro, es que la gente se quedó con eso. No se quedó, digamos, con lo verdaderamente importante, ¿sabes? Que es lo que al final, así es el público. Yo siempre he hecho en cara eso al público de Guinea, que siempre se queda con la parte de mofarse de una persona. Claro, es que es eso. Pero para lo que pasó Benjamín y lo que hizo, a mí me pareció muchísimo, porque él dio la talla, ¿sabes? Compitió, sí. Normalmente compitió. Bien, aquí hay gente que han enviado solicitud. Iremos dando paso de uno en uno por si alguien quiere venir a hacerle una pregunta y así le vamos dejando que se vayan, ¿no? Vamos a primero dar paso a esta persona si quiere venir a hacerles alguna pregunta. Y ya, de verdad, yo personalmente ya le agradezco, ya les agradezco a ustedes por tenerles aquí hoy. Los chavales que vienen de Guinea no sabían de nosotros. Una vez que yo, buscando, encuentro la foto de Erika en el estado de una jugadora que sí conozco, la digo, ¿y esta quién es? Y dice, no, una amiga mía, y la pregunto, ¿en qué equipo juega? Entonces ella me responde, no juega al fútbol, es atleta y está en España ahora.
he tenido que pedirla urgentemente el número de Erika para que mínimamente yo pudiera ponerme en contacto con Erika, porque eso es lo que no nos gusta. Que la marca sea buena o mala, están aquí representando al país. Y que no se esté hablando de ella, de ellos en ninguna parte, es como que te cabrea y te pregunta, pero si estos están aquí por el país, ¿cómo es que ves el informativo, ves lo que ves? Nadie habla absolutamente de ellos. Y les he pedido la entrevista, han aceptado, evidentemente, y aquí les tenemos. Y usted, que también ha visto la entrevista, y ha dicho, esta es mi gente, voy a estar ahí para hablar también. Sabemos, desde esta plataforma hay que decirlo, sabemos que te seguimos debiendo una entrevista formal. No te hemos hecho una entrevista formal como la que te mereces. En este caso me refiero a Faust. Y cuando sea el momento, tendremos que hacerte tu entrevista. Pero para nosotros ya es muy importante tenerte aquí hoy, porque no todo el mundo se anima a meterse en un directo así de repente. No, hombre, gracias a vosotros por darnos visibilidad. Ya era hora que... y valorar mucho el trabajo que hacéis también, porque yo sé lo que es eso, ¿eh? O sea, como sabes que yo también colaboro un poco con la otra plataforma. Sí. Entonces sé lo que supone, el esfuerzo que supone esto. Así que no sé, las solicitudes que tenemos aquí las acepto, pero no acaban entrando. Incluso me dicen que ya hay alguien más unido con nosotros, pero no aparece, no se sabe. Entonces, estábamos hablando de los objetivos. Paus, ¿cuáles son tus objetivos ahora dentro de este deporte? Yo ahora mismo estoy más un poco... A ver, sé que todavía queda mucho, pero mi idea es estar en las Olimpiadas del próximo, o sea, dentro de 2 años. O sea, ese es el objetivo que tengo. No me gusta marcarme objetivos en plan... de cara a un futuro lejano, ¿sabes? Sino un poco más cercano. Entonces, ahora estoy con eso. Gregorio, sí. tus objetivos dentro del deporte, sigues teniendo 20 años, pero has competido ya en 3 países diferentes representando al país. ¿Hasta qué punto quieres alcanzar dentro de esto del deporte que estás apuntando? Bueno, mis objetivos a alcanzar es lo mismo de cualquier deportista: llegar a lo más alto, conseguir premios, títulos. Pero yo personalmente, por lo menos ahora de momento, es llegar a los Juegos Olímpicos. Llegar a los Juegos Olímpicos. Sea de Francia o de otros Juegos, pero llegar a los Juegos Olímpicos, ser por lo menos un atleta olímpico, ser reconocido. Y también, como estáis haciendo, también abrir paso también a los demás, que también se les vean también, porque hay muchos atletas, aunque están aquí en España o en Guinea, pero que necesitan que se les vean. Necesitan que se les vean también. Porque no solamente el esfuerzo que yo y Erika estamos dando para llegar hasta aquí, también son los mismos esfuerzos que también ellos dan para llegar hasta aquí. Entonces, mi objetivo para mí es, uno, llegar a los Juegos Olímpicos, ser un atleta olímpico y también dar paso también a los demás, porque también ellos lo necesitan. Eso. Alguien dice aquí, no sé si podemos apoyarles en lo que podamos para sus entrenamientos en Guinea. No sé si será gente de la federación o algo así, no sé. Pero creo que tienen que ser gente de Guinea. Obiang Tutum, Rafael Vicente, ¿les suena el nombre a ustedes? No. Pero ¿a ninguno de los tres? No. Bueno, sí, entonces los que vais en Guinea, pónganse en contacto con vuestros compañeros, que nos sigan, que hablen con nosotros, cualquiera que tenga buena red, le vamos a conceder una entrevista. Queremos hablar con todo el mundo. No queremos dejar de lado a nadie. Queremos poder hablar con cada uno de ustedes. De hecho, creo que en tu club debe estar un conocido mío que se llama Justino, porque en una de tus fotos le he visto ahí contigo, me refiero a Gregorio, un señor que se llama Justino. Entonces, entonces es un conocido mío y le he visto en
en una de sus fotos y decía, pero yo sé que Justino es atleta y que entrena contigo. Erika, sí. Tus objetivos dentro de este deporte, ¿cuáles son? Alcanzar a la marca olímpica. Son mis objetivos, mi principal objetivo como deportista, siendo atleta. Sí. ¿Crees que en Guinea muy pocas mujeres, muy pocas chicas se apuntan a ese deporte? Sí, muy pocas, porque entre algunas las que dicen que el cuerpo lo voy a tener como hombre, entre la que dice que esto es difícil. Los famosos estereotipos. Ya ves. Yeah. Eso es difícil, ya prefiero fútbol. A mí no me gusta, me gusta el deporte, pero no es el nivel, o sea, cada cual tiene su forma de pensar. Y no saben que cuando tú te asocias a algo, cuando te unes a algo, lo tienes que hacer de corazón, no porque tal lo hace y me voy a apuntar y ya, solo para matar el rato, no. Cuando empiezas algo y planeas llevar tiempo, años o toda una eternidad, tienes que hacerlo de corazón. Muy importante. Faust, ¿qué consejo les puedes dar a los chavales que recién están empezando dentro de ese mundo? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Basándonos en lo general o...? En lo general, dentro de lo que engloba todo eso, el deporte que habéis escogido para practicar. Sí, se van a encontrar con... O sea, la competencia es brutal ahora mismo. O sea, no sé qué ha pasado. De repente hay un nivel brutal. Así que yo, mi consejo es que sean conscientes de eso y que se preparen al 100%. No sé hasta qué punto, pero lo que han dicho de... Creo que han dicho que entrenan o 3 o 4 veces a la semana, ¿no? O más, ¿no? Sí, 4, 3, 4. Pues yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, creo que deberíais incrementar más los días. O sea, si de verdad queréis llegar a la élite y las marcas que exigen a nivel mundial, incluso os aconsejo que entrenéis todos los días. O sea, todos los días. Este es el problema. ¿Ves? A nosotros, a nuestro nivel de hacer deporte en nuestro país y entrenar tanto tiempo, es como explotarnos a nosotros mismos y es malo para nosotros, porque primeramente faltará lo de la alimentación, que no estamos, no corre a cuenta de la federación, corre a nuestra cuenta. De que voy a, y sabes que un deportista cuando practica lo que es el deporte come mucho y es más, tiene que comer mucho, tiene que ingerir mucho lo que es las frutas. ¿Ves? Entre que tienes que buscar este 500 o este 1000 o 2000 para ir a comprar lo que es banana, manzana y no sé qué, tal vez no lo tengas y no te paguen, tienes que ir a entrenar al día siguiente, tienes que regresar a comer, tal vez en tu casa no encuentres comida o tal vez encuentres o tal vez llegues cansado a casa y tengas que cocinar, o sea, todo eso influye, ¿ves? Por eso ellos no aumentan lo que son las horas de entrenamiento. Entrenamiento, ya. Por eso, vale, entiendo que el hecho de que no entrenéis todos los días es lo que me has comentado más o menos, es eso, ¿no? Sí, sí. Por eso estamos solamente aumentamos las horas de entrenamiento cuando estamos a punto o próximo de realizar un viaje, que es cuando mínimamente nos pueden poner en la concentración en un hotel y sin vivo en alimentación, entrenar 2 o 3 veces al día y así. Uf. Hostia. Eso es, a ver, es un inconveniente eso, la verdad. Muy, o sea, no era consciente de que esta es la realidad, más o menos. No era consciente de eso. Es esta. Mira, lo que, claro, es que es eso, hay que sacrificar también lo que dice ahí uno aquí en los comentarios, el sacrificio. Esta es la cosa. Vale, chicos, como esta noche también tenemos que recibir a un luchador de boxeo o de K1, no de boxeo, de Muay Thai y K1. Entonces, llevamos aquí desde las 9 con los que vienen de Guinea y con Faust casi desde las 10. Así que creo que voy a ir despidiéndoles a cada uno. Faust, muchas gracias por haber compartido esa tarde con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Lo valoramos mucho. Y
no sé qué más decirle, más que darle yo las gracias por... voy a intentar hablar con ellos por privado y más o menos a ver con qué... Sí. Ah, si les puedo ayudar... Sí. Ahí que lo normal es que os vayáis conociendo entre ustedes mismos y sí, sí. Hagáis esta pequeña claro, bola. Incluso, sí, incluso me ha comentado el chaval que tiene problemas para conseguir, o sea, las zapatillas que tiene, por ejemplo, yo intentaré a ver si le puedo conseguir. El problema es que voy a intentar a ver quién se lo puede llevar, es que es mi único inconveniente, porque, a ver, estando en España, pues no me supone mucho problema, ya sabes que en España hay vuelos directos. Aquí en Alemania no sé, o sea, acabo de llegar aquí, no sé cómo moverme, pero intentaré a ver cómo... Yo hablaré con ellos por privado mejor, ¿sabes? Entonces ya... Sí. Hablas con ellos en privado y bueno. Vale, buenas noches, Faust. Vale, buenas noches. Y no olvides contarnos sobre los resultados que vas obteniendo ahí, ¿eh? Ah, hombre, tú sabes que estamos en contacto tú y yo. Si tú me sigues en Instagram, ¿sabes? Tú estás todo el día ahí... viendo mis cosas. Sí, sí, no, yo estaré, os pasaré todo lo que pueda. Lo que pasa es que ahora no sé hasta cuándo voy a volver a competir, pero porque ahora tengo que federarme aquí en Alemania, por ejemplo, y ya. Ah, sí, pero ¿no estás en Alemania por ir a competir, por una competición, o te has ido a Alemania a vivir un tiempo en Alemania? A vivir un tiempo. No he venido también por el trabajo. Ah, sí, ahora entiendo. Ah, vale. Pero no pasa nada. La verdad que aquí el tema a la hora de competir, la verdad que es se valora más el atletismo, que a lo mejor se da más importancia el atletismo que en España, la verdad. O sea, es lo que estoy viendo el tiempo que llevo aquí. Vale. Bueno, no solo te sigo a ti, mayormente la gente que entrevisto aquí o la gente con la que me pongo en contacto les suelo seguir porque prefiero tener un contacto más, o sea, un trato más personal con esa gente para que no crean que simplemente son mercancía de la plataforma a la que escribo solo para ya invitarle a una entrevista. Yo necesito que sepan que somos, a más que ellos son deportistas y yo un presentador, somos ecuatoguineanos que pueden hablar de otras cosas fuera de eso. Y darte un like cuando te he visto haciendo algo no viene mal. Por eso me gusta tener ese trato con todos. Hay deportistas con los que hablo casi todos los días, pero no les entrevisto aquí, pero hablamos casi todos los días de todo, que no tiene, de cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Eso es importante, eso es bueno y importante, la verdad. O sea, dice también mucho del que le pones muchas ganas a tu trabajo y que te apasiona bastante. Y la verdad que no le está haciendo nada mal, ¿eh? Yo te veo ahí. Ya me gustaría a mí estar en los directos con esa seguridad. Lo vamos a intentar, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, estaremos... ahora os... Bueno, es que no sé si has dicho que esta cuenta no es de ninguno de los dos. No sé. Por ahora me puedes seguir en la cuenta. Ya cuando recupere mi cuenta, te voy a pedir expulsa. Cuenta. Vale, ¿y la tuya cuál es? Don Gregorio, no, su cuenta es más fácil. Responderla. Su cuenta es más fácil, dale. Don Gregorio 63. Sí. Bueno, ya hablamos. Chao. Deiro, los de Alemania ya no tienen internet. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo ya me despido. Nos despedimos ya. Me está entrando una llamada y tengo que contestarla. Sí, sí. Yo les agradezco haber estado aquí, haber aceptado esta entrevista a pesar de ser improvisada. Yo ya les había guardado una buena por lo que había pasado. Menos mal que han venido y lo han arreglado. Han demostrado que realmente querían estar aquí hoy. Así que, por favor, cuando vayan en Guinea, hablen a sus compañeros de esta plataforma. Cualquiera de ustedes que tenga buena red, que sepa que puede conectarse a Wi-Fi, que nos escriba si quiere hablar con nosotros. Podemos volver a hacer otra entrevista porque no queremos hablar una sola vez con ustedes, no. Queremos saber cómo se entrenan, cuál es la próxima la competición a la que van a ir y estas cosas. No es solo ahora y nunca, no. Queremos saber, envíennos fotos, etiquétennos cuando publiquen cosas en sus stories, pero deportivas. Cuando uno vaya a la discoteca o a clase, que no nos publique porque somos una plataforma deportiva. De hecho, hay gente que nos publica cuando sube una canción y le preguntamos,
si somos una plataforma deportiva, ¿por qué nos publica por un vídeo? Entonces, es esto. Así sí. Que, Erika, muchas gracias. Gregorio, muchas gracias también. Si tenían algo más que decir, se gripen y se respiren. Las gracias son a ti, la verdad. De ser que no... Bueno, ¿qué te voy a decir? Gracias a ti, tal vez en Guinea, quien no nos conozca o quien no nos ha conocido, hoy por hoy nos va a conocer, sabrá que por lo menos hay unos atletas aquí, o si quien quiera participar para lo que es el atletismo, sabrá que dónde ir, cómo hacer, cómo contactar. Gracias a ti, la verdad. Las gracias las debemos a ti. Muchas gracias. No pasa nada. No pasa nada. Así que estamos en contacto. Estamos en contacto, ¿vale? Vale. Vale. Chao. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Muy bien, gente. Así, poco a poco, con 2-3 espectadores, intentamos hacer nuestro trabajo, que es dar visibilidad a cualquier deportista ecuatoriano, porque todos valen lo mismo. Nadie debe estar encima del otro. Otra cosa es que tengamos más información de algunos, o que algunos nos proporcionen, nos pongan las cosas más fáciles. Esto ya es otra cosa. De hecho, la entrevista de hoy era para tres atletas. Esos dos que estaban aquí y una otra, que nos han dicho que salía de Estados Unidos, que ha venido a representar a Guinea aquí también, que se llama Alma, pero Alma no ha podido unirse y no la vamos a culpar. Ambi, si estás ahí, envía la solicitud. Vamos a hablar un poco contigo para que nos cuentes qué hay de tu preparación, ¿no? Hola, Nolas, ¿qué hay? Ya me sorprendía que Nolas está aquí, pero no se está metiendo conmigo. Hola, Ambi. Hola. ¿Qué tal estamos, macho? ¿Eh? ¿Qué tal estamos, chico? Pasando hambre. ¿Cómo vas a pasar hambre? ¿Cómo vas a pasar hambre, tío? Los deportistas no pasan hambre. ¿Qué dicen por ahí? Sí, en mi deporte lo hacemos mucho. Pasamos mucha hambre, la verdad. Sí. Sí. ¿Qué, tú qué haces? Bueno, chicos, aquí obligándome a salir de mi retiro espiritual. Yo había tomado un descanso porque evidentemente tengo exámenes ahora. Mi descanso debería acabar hasta el próximo jueves. Y hoy, por razones de que José no podía estar y ya teníamos que completar esa entrevista, me he visto obligado a estar aquí y de paso llamarte ya que voy a estar aquí para que mínimamente vengas a hablarnos de lo que nos espera la semana que viene, ¿no? Que tienes que pegarte con alguien la semana que viene. Sí, sí. Bueno, pues sí, el fin de semana que viene, el día 28, debuto en un trofeo de uno de los mejores luchadores de España y de Europa, Antonio Campoy. Y bueno, tengo la suerte de debutar allí como luchador profesional y mi pelea va a ser la única pelea profesional que va a haber en ese evento. Y bueno, y la verdad es que me han pedido un peso muy, muy arriesgado. Lo estoy pasando horrible. Tengo que bajar a 55, 56 kilos y... Hombre, eso no es normal. En la última vez estuviste peleando en los 68. No, en la última vez peleé en 58. El pacto era de 60, pero acabamos dando los 58. Sí, que es mi peso de pelea normalmente, pero este luchador me pide 56 y nunca he estado ahí. Así que tengo que pasar hambre y muchas dificultades, la verdad. Pero ¿con qué fuerzas llega uno a un combate si físicamente ya se siente débil? Porque tiene que bajar de peso y para bajar de peso ya sabemos cuántos sacrificios hay que hacer. Pues la verdad es que ¿con qué fuerza? Pues con el orgullo, con los huevos y con, y con la mentalidad de guerra, ¿sabes?
Yo siempre he pensado que si puedes hacer algo físicamente y psicológicamente, nunca le pongas límites, ¿sabes? O sea, que no sea porque no lo hayas intentado, ¿sabes? Que sea por otra cosa, pero que el intentarlo, que no sea por eso, ¿sabes? Y de hecho, después del último combate que tuve, que viniste, pues se me ha buscado contrincante así a mi nivel y tal para este torneo y no, nadie ha querido pegarse conmigo y a raíz de ahí, ¿no? Pues han encontrado a ese chico aceptado, pero claro, ese chico me pide este peso. Y es algo que a mí me molesta porque he visto sus combates, he visto que es un chico que se pega en mi peso y que hasta incluso ha llegado a pegar un peso más alto que el mío y no entiendo por qué me pide este peso, pero si ya se ha pactado, ya se ha pactado y ahora cumplirlo, ¿no? Lo peor es que combinar estos pesos, esta dieta, más el trabajo es un peligro para mí y para mis compañeros, la verdad, no te voy a mentir. Sí, de hecho es uno de los temas que quería comentar contigo, porque después de la pelea en Malgrat de Mar, intentas conseguir la revancha con este luchador, que se niega, e intentan encontrarte otro luchador de tu mismo peso que pelee contigo, y nadie acepta pelear contigo. ¿Cómo te pueden tener miedo si solo has tenido una sola pelea en la categoría profesional? ¿Cómo se explica eso? Pues la verdad es que no lo sé. A mí ya me pasó una vez en amateur y tal, que bueno, cuando te defiendes bien y las cosas salen bien y tal, además en el entrenamiento todo sale. Y pues a mí ya me pasó una vez casi lo mismo y estuve casi 2 años sin pelear, 2 años sin pelear porque no encontraba nadie y tal y cual y me arriesgué a categorías con gente con más nivel, con más peleas, pero yo siempre tiro para adelante, me da igual la pelea que tengo con otros. O sea, al fin y al cabo la pelea te da más experiencia, pero quien decide el combate es uno mismo, ¿sabes? Y eso es lo que tampoco hemos podido entender del por qué la gente se tira para atrás y tal. Y bueno, eso es bueno para mí y también es malo, obviamente. Lo malo es que me voy a quedar sin pelea. Lo bueno es que, hostia, me estoy dando cuenta que hay veces que, sin mentir, entre tú y yo me menosprecio, pero veo que el valor que no me dio a mí mismo, otro lo temen y digo, hostia, pues a lo mejor a partir de ahora tendría que ir de otra manera, porque si yo la confianza que tengo en el gimnasio, haciendo sparring y haciendo toro, lo pusiese en el ring, te digo yo que el mundo sería otra, o sea, que yo sería otra persona. Y a partir de ahora es lo que quiero empezar a trabajar. Quiero empezar a trabajar la confianza que tengo en el ring, que tengo en mi gimnasio, en el ring, porque sé que puedo hacerlo y que el día que yo lo consiga, si ahora ya no quieren pegarse conmigo, ¿qué va a pasar después? Miguelito, aquí mi compañero ya empieza a hacerme bullying. Dice, de Pau está de vuelta. No estoy de vuelta, que no estoy de vuelta, que vengo a hacer una sustitución. Una sustitución, no estoy de vuelta, hermano. Bien, pero seguramente lo que estás diciendo, que la confianza que tienes en el gimnasio y fuera del gimnasio es la que quieres tener en el ring. Porque hay algo que me comentaste después de tu última pelea. Me dijiste, de Pau, no sé por qué empezaron a tirar piernas, si es algo que yo no había estado entrenando, ¿no? Me he puesto a tirar pierna y es una de las cosas que a mí me han desequilibrado. Sí, porque bueno, como ya vimos ahí, por ejemplo, yo el combate me lo preparé a puños y rodilla, porque estoy tocado las piernas y más lesiones que se me van despertando y tal. Y claro, y las piernas requieren mucho más energía que las manos, por eso, a ver. Por eso los boxeadores te pueden pegar hasta 15 asaltos y aguantan, porque solo se preocupan de la parte de arriba. Pero en cuanto ya tienen que mezclar las piernas y tal, levantar cada pierna, requiere mucho. Y cuando yo llegué ahí, de estar entrenando solo manos y rodillas, y empezar a tirar pierna, porque ya fue más bien por acción, reacción, ¿sabes? Ya por inercia ya te sale el tirar pierna, porque yo soy mucho mejor de piernas que de manos. Yo de manos soy fatal. Soy muy malo de manos.
O sea, la gente que han visto mis peleas, me han visto entrenar y se piensa que yo soy bueno de manos, que me tenéis que ver de piernas. De piernas que las tengo como un látigo, ¿sabes? O sea, ahora la ves por aquí y de repente ya está por allá. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora no puedo gozar de ellas porque las tengo así como las tengo y tal. Y eso fue uno de los fallos que tuve al no sentir las piernas, al sentir ese fallo de piernas justamente en el tercer asalto. Y al que tal me ha acurrucado a cuatro por intentar levantarme con exigencia rápidamente y me fallaron las piernas, pues estuve como 3 segundos ahí y claro, y esa cuenta invisible que nadie entendió. Muchas revisiones que le hicieran, pero esa cuenta no la entendió nadie, ni yo ni nadie. Es que cada vez que miro el vídeo digo, no lo entiendo. Y bueno, y eso. Es que es eso, la gente, una vez que preparamos el reportaje, lo subimos, no hubo nadie ahí que dijera que perdiste aquí en la plataforma, solo los que vieron tu pelea, no hubo ni una sola persona que escribiera que perdiste el combate. Todo el mundo más bien decía que cómo es que acabaste perdiendo el combate si todo el mundo veía que ibas dominando el combate. ¿Vale? Sí, es que tenemos que estar preparados, para estas cosas porque pasan y te tienes que estar no solo preparado, sino que más o menos ir acostumbrándote, ¿sabes? Y lo que ellos no entienden es que cuando pase esto, por ejemplo, vinieron gente que nunca imaginé que vendrían. Me hacía ilusión porque gente me estaba viendo, gente mía, gente de mi familia, mis niñas, mis sobrinos, mis madres, mis hermanas y tal. Entonces, una cosa es cuando tú pierdes un combate, en teoría, no solo un combate, cuando tú pierdes en una competición, tú asimilas con la humildad de que, hostias, he perdido, ahora hay que seguir trabajando, me voy a ver los fallos y lo podía haber hecho mejor, ¿vale? Una cosa es cuando tú pierdes, Y hasta te sientes bien, o sea, que no lo sabes que ha sido fallo tuyo, que podías haber tirado más. Una cosa es cuando tú pierdes y otra cosa es cuando te roban. Cuando te roban, te quitan la ilusión y no solo la ilusión, te quitan un montón de cosas. Porque yo quería sacar mi bandera. Yo quería dedicar esta victoria a gente como tú, a gente que ha insistido, a gente que me ha estado apoyando y a un montón de gente más. Pero me quitaron no solo una victoria, me quitaron un montón de cosas. Me quitaron mi primer debut profesional que se lo iba a dedicar no solo a mi madre, ni a mis compañeros, ni al Sam, ni al Víctor. A un montón de gente. Y eso no ha podido ser. Pero estoy orgulloso y estoy súper contento de que debuté, contaron conmigo, vi una parte mejora de mí y ahora sé que para la próxima, sin piedad, porque hay algo que yo mismo tengo claro pero que nunca lo aplico, y es que esa gente no te viene a perdonar, pero tú le das mucha tregua, ¿sabes? Y más. Entonces, mirando ya un poco para adelante, para lo que se viene, ¿será en K1 o será en Muay Thai el próximo combate que tienes? En cada uno, porque me salieron varios combates, entre ellos un par de Muay Thai, pero como te hemos dicho antes, no ha habido respuesta positiva con esos combates y tal, y no han aceptado, no han querido, y ese luchador que me va a tocar, pues un chaval terrible. Sí. De eso también se peleó ahí en el mismo evento, ¿eh? También peleó ahí. Sí. Es un chaval que... ¿Cuál fue su resultado en este evento? ¿Eh? ¿Cuál fue su resultado en este evento? Perdió por puntos también, pero el Ayub es un luchador guerrero y siempre tira para adelante. Fue una buena pelea porque los dos, digamos que son entre como que colegas, ¿sabes? Míos y tal, los dos que se pegaban, los conozco bien a los dos y a uno más que otro. Pero el que me ha tocado es lo bueno y lo malo de este deporte, ¿no? Como en todos los deportes, que al fin y al cabo te acabarás pegando con tu colega, con tu hermano, con quien sea, ¿sabes?
dentro del ring y fuera las cosas vuelven a ser las mismas, ¿sabes? Son gente que cuando yo empecé ya les veía competir y ahora me tengo que pegar con ellos, so, es en plan, wow. Me lo he merecido, me he ganado. Mira, lo que nos dice el gran Antonio aquí, otro luchador, no sé si le conoces. Sí, le conozco. Un gym en Zaragoza, creo. Dice aquí, lo que no entiende es que la gente pierde tiempo y dinero en prepararse. O sea, haciendo referencia a los organizadores, a los árbitros, o sea, a los banderines, o sea, no sé cómo se llama todo eso, que acaban quitándote algo que todo el mundo ha visto que claramente has ganado. Porque estuvimos ahí y yo estuve ya dándote la victoria cuando yo estaba hablando ahí. Cuando, una vez que le sujetaron las manos, ya como que sabemos que tienen que levantar la mano al ganador, solo decíamos, Ambi ha ganado. Y de repente le levantan la mano a él y dicen que él ha ganado. Y esto es frustrante, creo yo. Sí, la verdad es que yo me quedé, no decepcionado, sino que sorprendido. Me quedé impactado, me quedé en plan, es que no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Que alguien me explique qué ha pasado, porque no me lo acabo de creer, ¿sabes? Pero también son cosas que pasan, un sabor amargo así, no, que no defina todo, ¿no? Esto es un pastel que le he pedido con fresa y no me ha traído fresa, pues mira, el próximo me aseguraré de que tenga esa fresa que he pedido. Entonces, a seguir trabajando mucho mejor. Y ahora más duro aún, porque cada vez viene gente más dura y está mejor, y la mejor versión sobre todo, para estar ahí a la altura de esa peña y de mis espectadores, ¿no? Y tal, y yo estoy contento, la verdad. Yo, el miedo opcional, cero, ganas ahí y tal. Es una lástima que por factores personales uno no puede llegar a estar como quisiera y tal, pero lo importante no es eso, sino que luchar para conseguir lo que tú quieres, ¿sabes? No importan las circunstancias. ¿Qué significa para ti que alguien, un gran luchador como Antonio, esté diciendo aquí, en el primer asalto le tuvo frito, el chico no sabía ni dónde, ni por dónde le pasaba, ¿no? O sea, que le salías por todos lados y no sabía ni cómo defenderse de ti. Pues el Antonio tiene un club, no sé si era en Zaragoza o en Madrid. El Antonio le sigo, nos seguimos y tal, le conozco. De hecho, me habló después del combate y tal, y le comenté por encima todo lo que había pasado y tal. Y lo sentí en carne propia, ¿no? Porque es un sentimiento mutuo que tenemos todos y se veía claramente las cosas y al final acabarán siendo otras, ¿no? Pues le chocó bastante, sobre todo si somos paisanos y también y tal. Y me aconsejó y me dijo un par de cosas ahí y tal, buenas. Y bueno, que esto siempre, lo que he dicho antes, que estas cosas siempre van a seguir pasando. Y bueno, hoy ha sido yo, a lo mejor el día de mañana le va a tocar con otro, o lo que sea, o conmigo mismo, pero que las cosas son así, ¿sabes? Pero que luego me vengan gente como Antonio, como otros grandes leyendas, gente que no conocía, gente que voy conociendo y les descubro a decirme, hostias, has hecho un combatazo, lástima por esto, esto, esto y aquello y tal. Me siento halagado, me siento que, hostias, es como si me dieran poderes, ¿sabes? Y es en plan, hostias, me ven, ¿sabes? Me ven, porque yo creo que al fin y al cabo me acabé tomando esto como si, como yo solo y tal, como siempre ha sido una parte de esta soledad, pues yo no sé si alguien me ve o alguien no me ve, ¿sabes? Entonces, como estoy acostumbrado a mí solo, y luego me viene alguien y me dice, hostia, tío, tal, sobre todo si esa gente es como Antonio o Fede o otras personas así y tal, no sé, me quedo sin palabras. Bien, déjame recordarle un poco a nuestros espectadores lo que está pasando en el fútbol. El Almería de Sergio Aguirre, que si hubiera ganado el partido de hoy sería matemáticamente equipo de primera división, el Almería va perdiendo en el minuto 89 por 0-1 en su propio estadio. Entonces,
ya no va a poder ser esta semana. El equipo tendrá que volver a jugar, el Almería tendrá que volver a jugar la semana que viene para ser equipo de primera división. El partido de Las Palmas, sigue teniendo la opción de poder entrar en los playoffs de ascenso a primera división. Y ahora Las Palmas va ganando en el minuto 90 por dos goles a uno. Entonces le va bien a Las Palmas. Hay otros partidos que se han jugado hoy que todavía no tenemos los resultados porque el Lleida Esportiu de Joan Eloy ha jugado y el Hércules de Vicoru también ha jugado, pero seguiremos mirando los resultados mientras tanto que vamos hablando con Ambi. Entonces, Ambi, ¿se puede decir que los luchadores así, no sé, los luchadores africanos o los que vienen fuera de Europa, tenéis que hacer un poco más para llevaros la victoria? Porque cualquier combate que sea como par a par, se acabará dándole a un señor europeo. Pues... yo la verdad, yo no lo miro así, pero es evidente que lo mire, pues lo mire, son actos que no se pueden disimular ni ocultar ni nada, ¿sabes? Y yo creo que si vienen ya con esa mentalidad, entonces nos van a dar doble trabajo, porque vamos a tener que competir no solo con el rival, sino que con los árbitros y con la gente que organizan, ¿sabes? Entonces, tendríamos que no solo prepararnos un combate contra el otro, sino que tendríamos que prepararnos para todo. Para todo, y yo creo que eso es muy... sería muy vergonzoso y muy, muy no normal, ¿no? Y tal. Porque cuando tú subes ahí, sabes que solo tienes un rival y que tienes que darlo todo y ir a por todas y tal. Y si ahora resulta que por ser así o asá, no creo, yo creo que no. Ahí se puntúan según cómo ven y quien va puntuando más, pues se va más punto y quien no, pues... pues pierde, ¿no? Y tal, ¿sabes? Pero lo bueno es que cuando tú sales de tu zona para ir a competir en otra zona, hay que ir con una sola mentalidad, a noquear. Porque si tú vas a por un punto, o voy a ganar, o voy a ir a por un nulo, que es un empate... olvídate, porque tú piensas que cuando tú te pegas fuera de tu zona, un nulo es una pérdida. A puntos es una pérdida. La victoria es cuando tú noqueas. Si tú te mentalizas con eso, todo sale bien. Y si todo no sale bien, habrás dado lo mejor de ti y el mejor espectáculo. Antonio dice que los luchadores negros no tienen que pensar en el racismo. Pues no te va a tener porque razón. Porque son factores negativos, pero yo creo que en el boxeo o en esos tipos de deportes, al igual que en el baloncesto, más que racismo, los negros sufren un estereotipo, porque siempre se nos da por fuerte, como que sí o sí deberíamos ser fuertes. Como en el baloncesto creen que ser negro ya te garantiza saber jugar. Bueno, a mí me pasó algo parecido en un combate amateur pesaje mismo día en los juegos de Arnold. Ya sabes que el Arnold que siempre tiene sus movidas ahí y tal. Pues en los juegos de Arnold me pegué en 57 y el entrenador del otro chaval no se creía que yo pesaba 57. Y le digo... Porque, y eso me lo dice después del combate, porque el chico ese, madre mía, le di un repaso y la del pulpo y hasta le leí la Biblia mientras dormía, ¿sabes? Y fue, chico, ¿tú has pesado 57? Y yo, sí, si quieres te vuelvo a pesar ahora voy a pesar menos, pero repaso a tu chaval y esta mal que he hecho, ¿sabes? Sí, por los rasgos físicos a lo mejor, bueno... podemos engañar y tal, pero claro, si uno está fuerte, ¿qué quiere que te diga, ¿sabes? El tío se cayó. De hecho lo dice Antonio aquí, que el ser negro hace que piensen que eres un Mike Tyson. Y entonces... Hola, José Víctor. Seguimos pendientes de querer hablar contigo, ¿eh? Y si tienes wifi hoy, te conectas directamente y hablamos contigo, porque llevamos aplazando los tuyos.
Entonces, ahora, ¿cómo te estás preparando para el combate del próximo sábado? ¿Y dónde es el combate? Pues el combate va a ser en Mataró, en el gimnasio de Antonio Campoy. Los que siguen las artes marciales españolas y todo eso y tal, conocerán perfectamente al Antonio Campoy, que es uno de los mejores luchadores de España y de Europa en la actualidad. Y debutamos por su trofeo. Va a hacer un evento en el que lucharemos por el trofeo de Antonio Campoy y mi pelea va a ser la única profesional que va a haber. Será en 15 amateurs más mi pelea. Entonces, ¿y cómo me quieres decir que tengo que ir a pasar la noche ahí? Porque yo no me voy a querer ahí, que el metro, el tren ya no me puede traer a Barcelona. Porque si es la única pelea profesional, significa que será la última. Sí, pero tú piensas que los combates amateur son de 3x2, ¿sabes? Son de 3x2 y a lo mejor en una hora así ya te han peleado todos o ya van por... Si son 15 combates, yo creo que para una hora ya se han hecho 7, para dos será algo de 2 horas. Si empiezas a las 5, pues para las 8 por allí la cosa habrá acabado seguro. Habrá acabado. Sí, sí, sí. Y cómo me preparo el combate, pues la verdad es que con muchas exigencias, con mucho valor, porque a mí me pasa que yo contaba con unas vacaciones de mi trabajo y al final me las han denegado, y ahora mismo esta dieta que tenía que haber empezado la semana que vamos a entrar, le he empezado la semana antes y me está pasando bastante factura. De hecho, por tener las defensas bajas, ahora mismo estoy constipado, estoy con fiebre, tengo cosas, me dan mareos y tal, porque yo estoy en mi peso de pelea habitual, ¿sabes? Estoy en mi 58 de peleas habitual y ahora, ¿qué pasa? Que tengo que sobrepasar de esto a seguir bajando. Y claro, yo no tengo grasa, no tengo nada, aparte del pelo, no tengo nada más que sacarme. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues a base de hambre y comer una cucharadita de arroz o lo que tengas que comer para luego trabajar ahí a tope y luego beberte, yo qué sé, 5 botellas de agua al día o 6, ¿sabes? Así es como se lleva esto. Y luego tienes que ir a entrenar y tienes que darlo todo, ¿sabes? Y luego ir a tu casa y... Es duro, pero... Lo que he dicho antes, ¿no? Que esto se puede conseguir. Y el primer objetivo es mentalizártelo. Es mi primera guerra, mi primera pelea ahora mismo la tengo ahora. Y esta es la guerra más importante, porque si esto no lo supero, no peleo. Entonces, me digan lo que me digan, esta es mi primera guerra, mi primera pelea más importante hasta llegar el día 28. Porque si no doy este peso, no voy a pelear. Entonces, ahora mismo no quiero pensar en esto, en aquello, no. Que el trabajo me han puteado, pero no por eso voy a dejar. Antonio dice que le escribas y te pasa la dieta que él lleva. Que le escribas después. Sí. Antonio Tuntum. Antonio Tuntum, sí. Entonces, le escribes. No como Gary. ¿Qué pasa? ¿Te prohíben el gluten o qué? No, ahora mismo no prometerle nada. Ayer intenté comerme una hoja de lechuga y madre mía, que estaba más amargo esa cosa que... Sí, pero Ambi, ¿no es un riesgo lo que tienen los luchadores eso de bajar y subir el peso cada poco tiempo? Porque supongamos, hace poco peleabas en el 58 y ahora vas a pelear en el 55-56. ¿Quién sabe si el próximo combate te piden otro 58? ¿No es un riesgo para un deportista? Sí, de eso, bueno, en nuestra categoría, en nuestra lucha, en deporte de lucha, constantemente hacemos eso. Subimos, bajamos, según el interés de cada uno. Yo, al fin y al cabo, acabo aceptando.
la única persona que ha aceptado pegarse conmigo, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Y si él se siente cómodo en ese peso, pues habrá que dárselo, ¿sabes? Yo creo que aquí el sentimiento es mutuo, tía. Tú tienes que entender que esa persona pelea en 58, yo a 58 ya llego a duras penas, pues, hostia, un 57 y medio, un 57, vale, un 56, pero si hay ganas hay que intentarlo. Hay que intentarlo, conseguirlo y el día de la pelea, pues, dar la mejor versión de ti y hacérselo pagar, ¿no? De alguna manera. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre tienen que ser tus oponentes los que escogen el peso en el que vais a pelear? No son ellos. De hecho, a mí cuando me ofrecen una pelea, yo decido. Yo decido el peso. Yo decido, 58, sí, ya está. Ni más ni menos. Ay, a mí, mira, ya trae pelea. Vale, 58. Boom. Porque ha pasado que me he pegado con gente que me ha sacado 8 kilos, me he pegado con gente que me ha sacado 2 kilos y tal, y son kilos que no los notes o no, pero ¿qué pasa? No son 2 kilos, sino que esa gente luego te viene con una altura tremenda y yo paso de esas peleas vagas, porque yo, sinceramente, mis pérdidas han sido pérdidas tontas, pérdidas de peso que no tengo que pelear, ¿por qué? Porque me llegan gente alta y me desaniman, la verdad, me desaniman. Cuando tienes... Sí, es que... No. La verdad es que esa pelea me desanima, no me concentro al 100%, voy ahí porque sí, bueno, ya acabas perdiendo, digo, no, pero voy a ir a trabajar bien y a darlo todo, pero en cuanto vea que la típica persona alta que te pega y a la que le entra ya te agarra, ahí no se te quita la motivación porque tú ya sabes cómo va a acabar esto, ¿sabes? Bien, es el sábado en Martorell, en Mataró. En Mataró, sí, en Mataró. Intentaremos llegar a Mataró, si Dios nos lo permite. Quién sabe si también retransmitir en directo esta pelea, como ya hicimos antes con la otra, porque la gente necesita poder ver esta pelea y verte ganar esta vez. ¿Te ves con posibilidades? Esto uno no lo has hablado con el mister, que claro, y luego va a llegar el último día, lo vas a querer hacértelo con prisa y tal. Ahora, cuando tienes que ponerte ahora para que se te vaya haciendo tu hueco, tu sitio y tal. Sí, le voy a hablar al mister, evidentemente le voy a escribir para que puedan volver a permitirme. Ya sabes que me gusta lo del pase VIP, ¿no? Te sientes poderoso. Poderoso, tío. Eso de poder entrar y salir en cualquier rincón del pabellón te da una sensación de poder. Eso es muy bueno. Me daba mucha risa cuando pasaba delante de los seguratas en la última vez. Me preguntaba si este tío me ha detenido aquí en la puerta diciéndome que yo no podía entrar. Pero con un papelito que se me ha colgado en el brazo, estoy pasando delante de él más de 10 veces, ya no dice nada. ¿Y a qué le dice? No, eso es bueno. Si yo... No, la gente es así, pero ya sabe cómo van sus trabajos. Y de hecho, la mayoría de los porteros de ahí, la mayoría de porteros que estaban controlando son amigos míos, que entrenaban en mi gimnasio antiguamente y tal, y me hicieron vídeos y todo, y luego me lo pasaron. Y yo, hostia, qué cabrones. Ya ves. ¿Hasta ahora sigues sin tener ningún contacto de la federación de boxeo? Hasta ahora sigo sin ningún contacto. Ya me hablaron del 2024. Ahora mismo están a la espera de mi carrera, de cómo va yendo, y seguramente yo estoy seguro de que me están viendo, estoy seguro de que me están siguiendo y estarán pendientes. Si siguen contando conmigo, están pendientes de mis actualizaciones, de mi todo y tal. Lo que sí que no entiendo es que como que el Facebook ha desaparecido, ¿sabes? No sé si aún se conectan o algo y tal, pero los he buscado, los encuentro, pero como que ese Facebook no funciona. El K1 se ha hecho olímpico. ¿Eh? El K1 se ha hecho olímpico. Ya, los luchadores de K1 Muay Thai ya participan en los Juegos Olímpicos.
No creo que sea cada uno va a hacer más kickboxing que lo que es el arte que más o menos participa en todo, kickboxing. Ya sea, el kickboxing ya se ha hecho olímpico, ¿no? Porque me acuerdo que Alex Asumu, no sé si le conoces, el ecuatoriano este que tuvo tantos premios, sí. Hace años atrás le vi hablar sobre este caso y decía que quería pelear en un campeonato olímpico, pero el kickboxing seguía en proceso de hacerle olímpico. No se permitía antes el kickboxing como una modalidad deportiva olímpica. Mira, ahí lo que nos dicen Antonio, lo quieren. O sea, todavía no es olímpico, lo quieren. Yo estoy, bueno, sí, verdad, lo quieren hacer, pero yo estaría seguro de que ya sea admitido para 2024. A ver de que ya sea no solo en España y tanto como otros países y los de Guinea mismo, a ver de que se están preparando a sus atletas para sus atletas de esto de tema de artes marciales para el kickboxing para 2024, será porque ya se podría hacer o ya se puede, ¿sabes? Si a mí se me ha contactado y son las personas que están delante, será por algo. Y se lo comenté a mi entrenador y me dijo que eso estaba en proceso y que lo van a aceptar y a lo mejor se ha aceptado. Estaría bien. Sí. Hay que ahí, ¿verdad? Y si no es ahí en los Juegos Olímpicos, pues en cualquier otro sitio. Si tengo que irme para, yo qué sé, para mi país a pegarme con todo el mundo por título de Guinea, pues mira. Para los que soy luchadores, cuando un jugador de fútbol va a verle a su familia, va a ir a divertirse. Normalmente suele ir ahí a divertirse, pero para los que soy luchadores en esos deportes tan de contacto, ¿creéis que vuestra familia lo pasa bien cuando os ve luchando? O ellos lo pasan peor que ustedes porque no me gustó la cara que tenía tu hermana el otro día. La verdad, no me hizo mucha gracia. Pues yo creo que lo pasan peor que nosotros. Sé que lo pasan peor que nosotros, porque al fin y al cabo esto es mi día a día, es mi disciplina, me levanto pensando en ello, me voy a acostar pensando en ello, como pensando en ello. Voy trabajando, ya estoy allí con mis cositas y tal. Y claro, yo esto lo vivo cada día y yo ya sé el valor de los riesgos de donde estoy metido, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no saben lo que eso significa para mí o para cualquiera de nosotros. Ellos no saben lo que nosotros sabemos. Ellos lo único que ven es daño. Ven violencia y tal, y claro, y lo interpretan como violencia, ¿sabes? Si fuese, yo qué sé, básquet, natación, atletismo, fútbol, sería algo más divertido, ¿sabes? Sería, hostia, es un juego, pero esto para nosotros bueno, también. La sangre es sangre, ¿no, hermano? Claro, ya ves, y lo de la fútbol también se rompe. Lo de fútbol también se rompe, tal. Lo de fútbol se romperse por accidente, no porque sea, no porque sea lo que tiene que pasar. Pero que te vean con la cara destrozada es algo normal en tu deporte. Y no creo que a tu hermana, o a tu madre, a tu padre, a tu primo, le haga mucha gracia verte con la cara así por arriba. Por eso admiro mucho los que practicáis este tipo de deporte, porque no solo tenéis que luchar, ¿no? Sino que también tenéis que evitar este dolor a los familiares, porque los familiares lo pasan mal. Imagínate. Estamos viendo aquí que Antonio dice, para nosotros es una forma de vida y luego acaba diciendo que pero a nadie le gusta ver a su familiar que está recibiendo golpes, que es deporte y no pelea. O sea, Antonio intentando justificarse. Bueno, nosotros los de ahí, nosotros venimos pegándonos desde pequeños. A la misma que el otro te hacía algo, te sacaba el pan, tu bocadillo de rico, chico, en los recreos, yo os pegaba y tal, y claro, al fin y al cabo te acabas creciendo un mundo de dureza, de peleas y tal, y que cuando
que nunca te imaginas que acabarías siendo lo tuyo, ¿no? Pues que al menos durante la infancia ya lo tenemos ahí, el toquecito de piel dura, ¿no? De venimos pegándonos. Y sí, y lo pasan muy mal las familias. Mi madre aún no me ha visto, ¿eh? Me felicita, me dice todas las cosas bonitas, pero aún no lo ha visto, ¿eh? Aún no lo ha visto. Prefiere no ir a ver a su chaval peleando. No, mi madre está en Guinea ahora. No pasa nada. Ahora que hay vídeos tuyos en YouTube, tu madre te va a ver en cualquier momento. Alguien le va a decir, mira, aquí le están dando. Sí, sí, yo le envío todo, yo le envío todo. Pierda o gane, siempre está pendiente, siempre le envío todo y la verdad es que es muy contenta. No sé si se entera mucho, pero siempre la veo contenta. Así. Bien. ¿Qué pesas todos los días, supongo, para saber si estás ya en el peso que te piden, ¿no? Sí, sí, me peso casi todos los días después de cada entreno, me peso y tal, pero como te he dicho, yo ya estoy en mi peso normal de pelea y ahora necesito un tiempo determinado en el que me puedo centrar solo en el peso, porque yo trabajo en la obra. Yo voy comiendo poco, pero como X cantidades cada X tiempo y tal, pero claro, la fuerza que tengo ahora mismo no me sirve para nada. No me sirve para nada porque en mi trabajo me exigen mucho y ir comiendo la pequeña cantidad que como, pues no me ayudan tampoco. Acabo hecho mierda, acabo como he acabado ahora, con fiebre, con mareos, con cosas así y tal. Y claro, y tengo que seguir esforzándome para llegar al peso e intentarlo. Yo contaba con un descanso de mi empresa, pero me lo han negado y ahora me tengo que buscar la vida para estar en este peso. Y es una desventaja eso, que a muchos deportistas africanos les pasa, que tienen que venir a practicar el deporte aquí en Europa y a la vez hacer trabajos duros, trabajos que también les exigen mucho físicamente. ¿Es una desventaja para los deportistas africanos en este caso? Sí, es una desventaja total y es lo que muchos no entienden. No, no, algunos dirán, te han pegado, el otro y tal. O sea, se meten contigo y no saben el riesgo que tú has tenido que pasar. O sea, yo ahora mismo soy una persona que no me aporta positividad en mi vida y en mi deporte y en mi carrera, en lo que sea, que no lo quiero ni ver. Tú no sabes el riesgo que esa persona ha corrido para llegar aquí, para que luego tú le vengas con el jijija y el jiji. Yo voy a ir a lo mejor uno sale, se prepara, tal, tú no sabes lo que ha tenido que pasar para que pierda el combate. Esa persona que me está pidiendo ese peso, a lo mejor sabe que mi peso no lo cuenta, ¿sabes? Entonces, esto es al fin y al cabo, estrategia, porque tienes que llegar tú débil, cansado y tal, y pues ahí está, y será un combate fácil o igual, o de igualdad para él y tal, y bueno, para gente como nosotros que tenemos que bajar tanto peso, pues lo único que hacemos es llegar ahí y decirle, chaval, te has equivocado, que yo voy a hacer yo en tu peso y en el mío. ¿Sabes? Pero claro, no tendrá la misma fuerza ni tendrá lo mismo, pero hay veces que se ha ganado el combate con más huevos que con cabeza, ¿sabes? Y es que yo siempre pienso así, a mí me gusta la guerra, a mí me gusta el tú a tú, ¿sabes? Pero no importa las circunstancias. Yo trabajo cada día en la obra y cada día me pongo a entrenar como un loco. Un poco de peso, un poco que me quiten de peso, no creo que me mate, pero lo importante para mí ahora es dar ese peso. Dar ese peso y tirar para adelante. Antonio dice que tienes que hablar con tu entrenador para que te diga los recuperadores y qué vitaminas tomar para la bajada de peso. Eso. Entonces tienes que ponerte, tienes que hablar con Antonio después de aquí, como él prepara a muchos chavales, sabrá mucho sobre esto y nunca viene mal una opinión de alguien más. Sí. Ah, sí, aparte yo estoy abierto a todo. De hecho, tengo todo aquí, tengo preentrenos y yo, mira, y fíjate, yo una persona como yo nunca he necesitado en toda mi vida y en todas mis carreras, no solo en esta.
Yo, sí te, yo también tengo vídeos en YouTube jugando a fútbol. Yo te cintaba y cuando querías venir ya te has roto la cadera. Yo siempre he sido de fútbol sala. Yo estaba aquí, he jugado a Primera Catalana y jugado allá. Y entonces yo, a mí siempre me ha gustado el deporte, pero costizarlo, costearlo ha sido un poco más complicado y tal. Y he ido probando hasta que al final me he dado con este deporte que, hostia, tiene una disciplina tremenda y aquí la cosa te la tienes que ganar tú, ¿sabes? Yo nunca he necesitado de... Siempre he sido un chaval y un chico muy hiperactivo. Tal. De hecho, a mí el café, Red Bull y todas esas cosas me duermen. Me duermen porque no sé quién toma Red Bull y empieza ahí. No, yo no, yo no. Yo tomo un Red Bull y boom, y se me van los ojos. Y se me van porque... Y esas cosas, para que me hagan efecto, fíjate, en el punto que estoy ahora mismo, me pueden hacer efecto, porque los preentrenos que yo tengo y las vitaminas que me han dado, me están haciendo efecto. Eso significa que ahora mismo no soy persona, para que un Red Bull, un café, un preentreno me haga efecto, porque no soy persona. Y claro, y en el gimnasio mío flipan, dices que con los años que tienes, aún sigues entrenando como un niño pequeño, y es que no te cansas. No te cansas. El otro día el entrenador flipó porque me vio cansado y me dice, no, espérate, ¿estás cansado? Y yo, sí, estoy, porque respiré para tomar un poco de aire y me dice, hostia, tío, acaba de respirar. Y yo, sí, yo también respiro, ¿sabes? Para que tu entrenador te llegue a decir eso, pues se tiene que dar cuenta de que estás en la mierda. Y yo ahora mismo lo estoy, pero se recuperará. Sí, te voy a ir haciendo la pregunta final que te voy a hacer aquí. También me gustaría que si Antonio aún nos ve, también nos la responde, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia normal en la que debería pelear un luchador de la categoría profesional? O sea, ¿cada cuánto tiempo va dentro de los términos normales? Porque yo creo que va a ser un mes desde que peleaste, ¿no? Sí. Posiblemente va a ser un mes, pero ¿dentro de cada cuánto tiempo realmente debería competir alguien que no entre dentro de un riesgo? Yo, lo normal sería que un luchador profesional, para mí, pelee tres veces al año. Sí. Pero si tienes mucha demanda y te lo puedes permitir, pues puedes pelear, yo qué sé, según cómo te ves. Por ejemplo, yo peleé el mes pasado y ahora me voy a pegar en este. Mi compañera de hace tiempo, que también debutó ahí por el cinturón de España, se pegó el mes pasado, se hizo un corte allí tremendo y se iba a pegar en este. Se iba a pegar ahora en 12 de mayo y no le dejaron por el corte y tal, porque no le vieron capacitado como para salir y tal, para evitar esos problemas y tal. Y bueno, y al final ahora se va a ir a pegar en Roma y tal, pero es según la circunstancia en la que estás. Si tú acabas una pelea y has salido ileso y veré que para el mes que viene puedes hacerte otra, adelante. Y si vuelves a salir ileso y haces otra, pues mira, yo me pegué el mes pasado, me voy a pegar en este, me pego el mes que viene, el mes de julio también, ¿sabes? Pero, sí. Antonio dice que para él serían cada dos o tres meses. O sea, para Antonio sería cuatro veces al año. Cuatro peleas al año. Pues más o menos por ahí vamos, cuatro o tres peleas al año. Yo prefería, bueno, es también lo que te digo, que si sales bien y veo que puedes, te echas lo que tú puedes, según tú, ¿sabes? ¿Qué fue el evento que se tenía que celebrar aquí en el pabellón de Bayorón? 16 de julio. Es el 16 de julio, ¿no? Sí, se va a celebrar porque el martes tenemos un vídeo promocional de ese evento y ya lo están preparando ya. Ese evento va a ser... ¿Viste el primero? El primero no es nada. Ese evento sí se va a hacer. Se va a hacer ese evento. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, todo en orden. No te has quedado así. Ah, no.
Y sí, encima el evento lo tendrá cerca de casa, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, debería ser, pero no quiero dar ubicaciones. No se viene a revelar ubicaciones aquí en directo. Nunca se sabe, bro. Ya te digo, sí. Pues sí, ese evento se va a hacer y ya se me ha comunicado un evento que también vendrá por allí, buenísimo para mí y para los que le van a participar, que va a ser un torneo de peleas, mismo día, pelea, semifinal y final, ¿sabes? Mismo día, con un descanso de media hora. Una pregunta que les hago a los dos, ya que esa entrevista se está convirtiendo en una noble entrevista, esta pequeña charla. Hostia, pero tú te lo, ¿no? A ver. La primera mala noticia que recibimos del fútbol, el equipo de Vicoró ha sido eliminado. Federico Vicoró, jugador de la selección que estaba jugando el playoff de ascenso primera vez con el Hércules, han sido eliminados. Ya nos informa sobre el Lleida Esportiu, cómo ha acabado. También el Almería, ya sabemos el resultado del Almería y el resultado de Las Palmas. Las Palmas ha ganado, Las Palmas de Saúl Cotó, Almería de Sergio Alquiemes. Almería ha perdido, tendrá que esperar la siguiente jornada para ser equipo de primera división. Las Palmas entra en playoff con esta victoria. Y el Nástic de Tarragona de Yannick también ha estado jugando porque ha ganado su partido. Bien, la pregunta que les tenía a los dos es posible que en una pelea salgas más, o sea, con más dolor de cuerpo porque te han maltratado, pero ganarla, pero en otra, que salgas con menos golpes, pero perderla? O sea, si puedes sufrir menos golpes, pero perder una pelea, y sufrir más golpes, pero ganar una pelea. ¿Me explico? Que salgas con la cara rota en una pelea que sí ganas, pero que salgas ileso en una pelea que sí pierdes. Si esto pasa en vuestro deporte. Sí, todo pasa. De eso, si te fijas bien en la UFC, siempre pasa, ¿sabes? O sea, que llegan ahí, les dan de todo, con la nariz partida, el otro partido y tal, sangrando como si hubiese degollado un pollo, y luego pierden. Y luego, claro, y luego hay peleas en las que das dos golpes y has ganado el combate, dice. Sí, eso pasa, no es posible, esas cosas pasan. Sí, porque he visto peleas en las que, como otros deportes que voy siguiendo, que ves que uno tiene la cara totalmente rota, pero es campeón de este combate. Pero en otros combates donde no le ves nada, pero pierde este combate, porque tal vez sea por puntos, como lo que me estuviste explicando el otro día, que su oponente ha tenido más puntos, pero daño no le ha hecho, pero más puntos sí que ha tenido, sin tener claro que hacerle más daño. Claro, hay gente que tiene pegada, y hay gente que tiene técnica, y hay gente que, bueno, vale eso, ¿no? A puntuar. Por ejemplo, el que puntúa más y se lleva pocas pegadas, pues mira, sale victorioso. Sale dañado, pero sale victorioso. Y el que ha perdido, pues sabe que ha pegado, tiene pegada, no le han infligido ningún daño, pero ha salido perdiendo. ¿Por qué? Por la contundencia, por tener esa pegada, pero no ha sido técnico ni ha ido a puntuar, ¿sabes? Entonces, por esos motivos, claro, el que ha pegado más ha perdido, pero ¿por qué ha perdido? Porque aquí hay que responder y puntuar por mucha pegada que tú tengas y inflija más daño, pero ¿de qué sirve que tú me pegues un golpe, me hagas daño y te pego 5.000 puntos? ¿Sabes? Al fin y al cabo, los combates van a eso, ¿sabes? Pero a mí me gustan las pegadas. Las pegadas son las buenas. Bien, aquí nos informan que el Lleida Esportiu de Joan Herelo ha pasado a la final. El Nástic también ha ganado, que tiene también posibilidades de entrar en los playoffs de ascenso a segunda división. El Lleida pasa a la final de ascenso a la primera red, que sería la segunda B. Así. Vale, campeón, creo que aquí Antonio nos dice,
A ver, porque Antonio también tenía que responderlo, dice. Vamos a ver. Dice que claro que sí puede pasar. Dice que claro que sí puede pasar. Y después aclara aquí porque no sufres daño. Y dice una pelea hasta último asalto, encarnizada, es una pelea que los jueces tienen que buscar bien. Y puede salir dañado y ganar. Entonces es lo que nos está diciendo. Que puede salir con la cara destrozada, pero ser el campeón de este. Claro. Sí. Mira, qué curioso, ¿no? Las cosas como son. Sí, porque es lo que decía, que en algunos combates que he visto, le veo a alguien con la cara destrozada, sangrando por la boca, pero levantando la mano, que ha sido el que ha ganado en eso. Porque puede ser que un buen golpe se lo han dado en la boca y, claro. Y está sangrando totalmente, pero ha acabado derrotando a la otra persona, como los de K4 o MMA, estos, por una manera en la que le ha sujetado esta persona. Ya no puede salir de la manera que le ha sujetado con los del judo, ¿no? Entonces acabas derrotándole porque el oponente pide que le sueltes, pero tú estás sangrando. Claro, claro. O sea, en verdad, si la sangre no tiene nada que ver con el ganar o perder. Es lo que tú has dicho, puede estar sangrando como un pollo y ganar, o puede no sangrar y perder. La sangre aparece cuando hay una brecha, te han abierto algo, te han dado un golpe ahí en la boca, lo que sea y tal. Y pero bueno, si pese a esta sangre, esa pequeña herida y tal, están trabajando bien, pues mira, te puedes llevar tú la victoria. Yo por ahora yo aún no he sangrado en ningún combate, ni en la materia, ni ahora. Y creo que no. Bueno, lleváis cascos, es mucho más, un poco más, estáis un poco más protegidos. Pero, porque para los que no llevan cascos, es una muerte. Sí. Ya, pero mira, fíjate que con el casco tienes más dificultades, ¿eh? Con el casco, porque cada golpe que recibes en el casco y tal, como que se retumba, ¿sabes? Y lo pasas peor que no llevarlo. Lo pasas peor que no llevarlo, porque los golpes hacen como eco por dentro y lo vas escuchando a tu rodito, mareo y tal, y dices, hostias, ¿sabes? Yo me he sentido más libre, más ligero en profesional que en amateur. O sea, en amateur, entre que es bruto y es muy pesado todo, no sé. La costumbre estaba allí, pero no me gustaba tanto, ya que en mi gimnasio, pues yo entreno sin casco, sin protección, sin nada. Entonces, estaba más acostumbrado a eso, al amateur. De eso me molestaban siempre. El casco amateur, siempre que me lo ponían me molestaba, de eso no me gustaba para nada. Y a veces le pedía al entrenador, oye, por eso hablo con ellos para quitarnos esto, que ya sé que somos amateur, pero es que no me gusta. Antonio dice que el casco te mueve el cerebro. Pues sí, ¿sabes? Sí, es que es brutal ese casco. No sé, no, a mí nunca me gustó. Tengo los míos aquí, no los utilizo nunca, ¿sabes? Increíble, increíble. La última pregunta para los dos también, que es esta. Cuando estás en el ring, ¿golpeas como si alguien te cabreara en la calle? O sea, ¿y hay una diferencia entre yo que te he cabreado en la calle, decides darme una paliza, y un oponente que tienes en el ring que también tienes que ganar dándole una paliza? ¿Hay una diferencia en los golpes? La fuerza es la misma. No hablo más de la fuerza, sino más bien de la intención con la que pegas. Si es la misma, donde dices, yo te voy a adaptar aquí ahora, te voy a dar una paliza. Si lo haces igual cuando alguien te cabrea en la calle, si tuvieras que pegarle, como cuando tienes un oponente en el ring al que tienes que derrotar. Según Antonio, Antonio dice que hay diferencia. Ha puesto ahí que hay diferencia. Sí, pues es que la verdad es que la hay, porque tú en la calle, por ejemplo, si alguien viene y empieza aquí con el bla, 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 y al fin y al cabo acaba tocándome los huevos hasta el punto de que no lo puedo aguantar, entonces
mi intención de ir a por él no es la misma que en el ring. En el ring lo hago por profesionalidad. Y este se lo voy a hacer, pero hacerle daño de verdad. Hacerle daño de verdad. Y eso es, sería un nulo. Un dolo. O sea, cuando tú tienes intención de, pam, eso es dolo. Entonces, claro, por eso se condenan a las personas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hace tiempo hubo un accidente, ¿vale? Y unos chicos atracaron a un tío, ¿vale? Y ese tío, claro, ese tío peleaba. ¿Qué pasa? Y esa gente sabía que ese tío peleaba y le fueron a atracar porque le vieron solo. O sea, sois tontos. ¿Y qué pasa? Que esa persona, al atracarle, le rajaron por aquí y salieron corriendo. Él ahí detrás de ellos pilló a una, le pateó por la parte de la cabeza, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que le condenaron por eso. O sea, de los puntos que tú tenías para pegar, has decidido ir a pegar en este punto. No le condenaron por defenderse, sino que le condenaron por dolo, que es la intención de... Cuando tú ya vas con intención de... Cuando ya, solo con la intención, ya te condenan. O sea, el golpe y todo eso... Pero aquí hay algo. Tanto tú como Antonio no me habéis entendido, porque Antonio me está respondiendo más sobre si peleas de la misma manera. Y de hecho me está dejando claro que cuando peleas en el ring, tú sabes que la persona que tienes delante, enfrente, tiene las mismas armas que tú, entonces tú tienes que cuidar más. Y tú también me estás respondiendo a lo mismo. Pero yo no hablo sobre eso. Yo no estoy hablando sobre eso. Hablo, a ver si les explico bien de lo que estoy hablando. Si yo te entiendo, yo eso te digo que lo que tú dices es que... Lo voy a dejar claro. La pregunta que hago, si la misma maldad con la que le golpeas a tu rival... diciendo, aunque no le vas a buscar un punto que no se deba, pero la misma maldad, la fuerza, la intención con la que le golpeas a tu rival en la cara, es la misma fuerza, intención y maldad con la que le golpeas a tu oponente en el ring. Esto es lo que estoy preguntando. Sí, yo te digo que hay diferencia porque el ring es profesionalidad y la calle es personal. Es personal, porque la fuerza con la que yo te pego en la calle no es la misma con la que yo pego dentro, porque en la calle yo voy con intención de dañar, con intención de pegarte de verdad, mientras en el ring voy con profesión, voy con profesionalidad e intención de hacer mi buen combate. O sea, en el ring no hay maldad, hay deporte, pero en la calle sí que hay maldad. En la calle, por meterte con mi chica, te voy a hacer esto. Pues Antonio te lleva a la contraria. Dice que siempre hay que ir con maldad. No se puede pelear con maldad cada día. Hay que pegar con maldad. Este es un entrenador y luchador profesional. Dice, siempre hay que pegar con maldad. Pero hay maldad física y hay maldad de corazón. El maldad de corazón está en la calle, ¿sabes? De rabia, de que te voy a hacer daño, o sea, a esta persona que tanto te ha hecho esto. Pero en el ring, la maldad del ring es física. Es... Vale, Andy. vamos a ir dejando esto. Queríamos saber un poco sobre cómo te vas preparando. No se sabe si el jueves próximo, antes de todo, tal vez puedas volver a ir con nosotros, porque yo vuelvo de este break que tomé, vuelvo el jueves. Las chicas están reclamando el deporte femenino. Hay que venir a hacer otra vez mi jueves femenino. Quiero venir a continuar con eso. Entonces, ya volveré. También está lo de los partidos de la selección que vuelven. Y hay que ir preparándolo ya, que nuestro público sepa que dentro de poco vamos a subir un vídeo
donde analizo toda la convocatoria de la selección, jugador por jugador, donde les explico cuántos partidos han jugado, ya que la temporada ha acabado para la mayoría. Les estaré explicando cuántos partidos han jugado cada uno, cuántos goles han marcado, cómo llega, cuánto tiempo lleva sin jugar, porque hay muchos de nuestros jugadores que llegan a esta convocatoria después de un mes de competir, pero no porque no jueguen con sus equipos, sino porque hay categorías que para 10 de mayo ya habían acabado y ligas que para 30 de abril ya habían acabado. Entonces no es que estos jugadores no estén jugando con sus clubes, sino que ya no tienen competición que jugar. Entonces llegarían a la selección después de un mes entero sin competir, como nos ha estado respondiendo aquí José Vete Miranda, que ha tenido que buscarse a su entrenador profesional para ponerse en forma, porque los partidos son muy importantes, y él estaba jugando en Grecia y jugó su último partido el 29 de abril. O sea, José te va a llegar un mes después de competir, y son partidos muy, muy exigentes. Entonces, en eso va a consistir el vídeo que vamos a subir en los próximos días. Haremos dos vídeos. Uno lo subiremos en la plataforma y el otro lo subiremos aquí en la plataforma de Instagram. El otro lo subiremos a nuestro YouTube para que uno escoja donde quiera ver. Pero son dos vídeos diferentes con la misma explicación. Como han sido editados por dos personas diferentes, pondremos uno en YouTube, el otro en Instagram. Así que, Ambi, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, esta noche con nosotros. Sí. Espero que tu entrenador me pase el pase VIP. Llámale o escríbele que tienes que ponerte con el tema. Sí. Vale, hermano. Gracias. Muchas gracias. Dale, chico. Buenas noches. Que vaya bien. Dale, gente. Antonio, muchas gracias por haber estado ahí casi toda la noche con nosotros. Lo hemos agradecido. Sabemos que nuestra entrevista contigo sigue pendiente. La primera vez que la intentamos no te iba bien de tiempo. Durante esos días volveremos a intentar ponernos en contacto contigo porque tienes que venir aquí, te lo mereces. Y nos gustaría tenerte aquí. Así que buenas noches aquí también. Sí. Gente, como íbamos diciendo, los ecuatorianos que han jugado al fútbol hoy, primero vamos a despedir hablando un poco de lo que es la liguilla femenina. Se jugaron los primeros partidos, donde en el clásico hubo un empate entre el Deportivo Epinayón y el Malaboquín. Las Superleonas perdieron ante el Atlético Malabo y las Superleonas perdieron ante el Atlético Malabo y el Vendel perdió ante Abuela Mercedes. Como les estábamos hablando, la portera de Abuela Mercedes está lesionada y el equipo de Abuela Mercedes solo viajó con 12 jugadoras. No se sabe quién estará en la portería mañana, si se va a arriesgar a estar en un partido así, por tendrán que poner a una jugadora de campo para que sea la portera y quedar sin el único cambio que tenía. Entonces, les iremos manteniendo informados. Sobre los jugadores ecuatorianos, este fin de semana, el equipo de Aquieme no ha ganado, ha perdido. Debería ser equipo de primera división. Hoy no han ganado, por lo tanto tendrán que esperar una jornada más. El equipo de Saúl Cocó, Las Palmas, ha ganado y con eso entra en el playoff. Ya se verá los resultados de los demás equipos, pero por ahora entra en los playoffs. El equipo de Joan Eló, el Lleida Esportiu, ha ganado y pasa a la final por el ascenso. El equipo de Vicoró, el Hércules, ha perdido y se queda fuera. Entonces, el Gimnàstic de Tarragona, de Yannick Buila, también ha ganado, que también vuelve a conseguir el playoff de ascenso, esperando los partidos de mañana, a ver dónde se queda posicionado. Lo que pasa con el equipo de Yannick es que entre el tercero y el octavo solo hay diferencia de un punto. O sea, con jugar, ganar o perder, puedes pasar ser tercero a octavo o puedes pasar ser octavo a tercero. Por eso la tabla cambia demasiado cada semana ahí en la categoría de Yannick Buila. Mañana hay otros partidos. El Real Murcia de Pablo Garet juega mañana su semifinal. El Navalcarnero de Meseguer juega su semifinal. El cacereño de Marvin Añevo también juega su semifinal mañana.
el equipo de Pepín, como les estábamos diciendo, en su lucha por ascender a la Serie A, ganó su primer partido, ganó la ida, y tiene que jugar la vuelta para así clasificarse a la final. Por ahora les ha ido bien, porque casa ganaron. El equipo de Jadebo, donde se encuentra en Suiza, también está jugando la semifinal, ha jugado el partido de ida hoy, que todavía no tenemos el resultado. Entonces miraremos cuál es el resultado del equipo de Jare, que está jugando la semifinal. La liga de ahí se juega así, una vez que se juega ida y vuelta, como son pocos equipos, entonces se vuelve a jugar como desde octavos, desde cuartos, semifinal y final. Les iremos comentando aquí todo lo que haya. Mis vacaciones no se han acabado aún, sigo teniendo vacaciones, he venido aquí a sustituir a mi compañero, pero sí que creo que el jueves vuelvo de verdad para el jueves femenino, para hablar del fútbol femenino, para hablar de cómo va la liguilla femenina, para hablar de cómo ha sido la temporada de nuestras jugadoras internacionales y para encontrar cualquier otra jugadora, otra chica ecuatoriana que practique algún deporte. O sea, porque ya les dijimos aquí que queríamos traer a una chica ecuatoriana que practique el voleibol, que ha sido campeona de la liga aquí en España con su equipo, campeona de la Copa del Rey también aquí en España con su equipo. La vamos a traer aquí un día para hablar con ella, porque también necesita ser, también tiene ese derecho y se merece que la gente le conozca. Así que, buenas noches. Como siempre le decimos, recomiéndenos, etiquétennos, hablen de nosotros a conocidos para que nos sigan. Y quien quiera colaborar con nosotros, siempre dejamos aquí nuestro PayPal. Y cuando no se puede hacer por PayPal, hay gente que ha colaborado con nosotros en ocasiones por RIA o por alguna otra manera. Y no solo se puede colaborar económicamente, hay otra gente ayudando de otra manera, gente que nos pone en contacto con deportistas que no conocíamos, y así poco a poco vamos creciendo. ¿Vale? Buenas noches y un abrazo a todo el mundo.